Y chúpale porque se aguada. Para. Están echándole. No están loqueando. Para. ¿A qué sale? Para. ¡Ay, ay! Llegó Tito el ranchero con todo y su sombrero, diciendo sus piropos y muchas cosas más. Si no le están echando y no están loqueando, entonces ¿a qué salen? Eso no es disfrutar. Si quieren divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Quiere divertirse y pasar un buen rato, este es el momento de echar un buen trago. Póngase las pilas y abra una cerveza, porque desde el rancho está por comenzar. Es Tito el ranchero, el que dice. ¡Ay! Y chúpale porque se aguanta. Omar, lamento decirte que ya no podemos empezar cantando esa canción. ¿Por qué no? Tenemos problemas ahí con los derechos de autor. Ah, chinga, pero Elías es tu camarada. ¿No? Bájame esa canción, por favor, compadre, porque ya no podemos estar cantando esa canción, güey. Aunque sea mía, güey, no la... Nos la chapulinearon, güey. ¿Quién? Ese es el problema que traemos ahorita. Ya mandamos nosotros un reporte. Mira, esta noche tenemos muchos invitados. Yo creo que entre todos podemos agarrarnos a putazos. No. Vamos a empezar tranquilos. Esta canción, bueno, es tuya, mejor dicho. No, es del programa, de todos, güey. También es tuya, cabrón. Muchas gracias. No, compadre, los que guste, güey, lo que guste. Pero bueno, por eso es que empezamos un poquito más rapidito, raza, porque ahí tenemos problemas. Ya hablamos con mi compadre Elías Medina y siento que se le adjudicó el pelos. Puede ser. Que porque dice el pelos, oye, ya leíste la canción de la porronga, Elías. ¿Y a mí qué? Le dije, no, a ti no te puedo dar nada. Se adueñó mi compadre el Pelos de la canción de Elías Medina, güey. El Pelos. El Pelos, el famosísimo Pelos. No, el Pelos más largo que la avenida Ruiz Cortines. ¿Por qué? Larguísima esa pinche avenida, así es el pinche Pelos de cabrón. Así es, así que le mandamos saludo al Pelos donde quiera que te encuentres, tanto en el Pito como en la Josefa. Te mandamos pelos, muchos pelos de vibraciones. Y regresanos la canción, pinche Pelos. Qué gachos, güey. Ahora será, ¿cuál es el hashtag? Devuélvanos la canción. Pelos. 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 No es Pelos, danos la rola. Pelos, regresa la canción. Ándale. Pelos, regresa la canción. Regresa el intro. Sí. Ok. Pelos, regresa el intro. Y que la raza le ponga que se chingan. Vamos a dar su número. No. No, ya no, güey. Y bueno, toda la raza, bienvenidos, buenas noches. Esperemos que se la estén pasando bonito, ya que usted está en su casita, en su oficina. Hay gente que le toca trabajar, Omar. Sí. Hay gente que le toca trabajar y si está usted ahí en su oficina o si está ahí en la computadora haciendo trabajos en su home office. Sí. O los que trabajan en Soriana, HEB, Walmart, todo ese tipo de tiendas. Son 1,000, 2,000, 3,000 pesos me debe del pinche comercial. Bueno, Smart. Ya cuatro. Bueno, en esas tiendas mucha gente trabaja estas horas y a lo mejor también de pronto. Nos ven en restaurantes, en taquerías. Sí. Sí, nos ponen ahí, nada más que le ponen bajito porque decimos muchas pendejadas. Nah, hombre, que le pongan fuerte, pues la raza ya está preparada, hombre. Van a soltar el taco. Pero bueno, aquí estamos, raza. Ahora sí, cayó el lunes, Omar. Sí, hombre. ¿Qué pasó, güey? ¿De qué? ¿Cómo que agua, güey? No, hombre, es que un saludo para la señora de los tamales. ¿Qué pasó, güey? Oye, me comí unos tamales ayer y anduve intoxicado todo el domingo. Parte de la mañana. ¿Qué te dijeron? ¿De qué eran los tamales? Eran tamales de guayaba. No seas mamón, güey. Si tamales de guayaba no hay, menso. Así se llamaba la marrana que mataron, güey. No, el único chiste que traían los retarados, güey, se los quitaron. Se los queda viendo como que chinguen. Lo venían preparando desde hace un chingo y ya lo quemaste tú, hijo de tu pinche madre. Pero, güey, ay, pobre, ¿cómo se llama la señora? No. De esas veces que a lo mejor ya estabas tú enfermo de algo, güey. No, a lo mejor yo creo que por el calor, no sé, algo pasó y valió madre. Tenía la señora calocha. ¿Por qué calocha? Calor en la panocha. Ahí se ríe la gente. Entonces yo tenía calerga. ¡No! Le dijéramos qué hicimos este fin de semana, pero descansamos.
Piso en el rancho. Nos propusieron un evento. Sí. Íbamos a estar ahí en Reynosa y un privado en Reynosa. Y como no se hizo el evento masivo, pues el privado, ¿para qué chingados íbamos? Y le iba a salir bien barato. Dijo, sí. No, pues si me vas a cobrar lo que, como si viniera hasta acá, güey, pues mejor no, va. Uh-huh. Entonces lo pospusieron el evento que tuvimos, que íbamos a estar ahí en el Kingdom. Kingdom. En el Kingdom. Y entonces, bueno, ahí esperemos nueva fecha. Ojalá y se haga pronto. Nada más que se acaben los balazos. Man. Que hay un chingo de balazos por ahí. Está difícil estar allá, pero bueno, ya fuimos una vez, nos fue muy bien, esperemos regresar. Sí. Ya que se acabe un poquito la inseguridad para poder estar nosotros ahí en el Kingdom. Exactamente, y bueno, pues es que como me tocó también repartir despensas esta semana, sí, ya tenía rato de no hacerlo, pues por cuestiones de trabajo, man. Uh-huh. Hay veces que andamos bien ocupados y hay veces que no, pero dijimos, esta semana está desocupado, fuimos a surtir y fuimos a entregar despensa y hoy nos tocó darle despensa, pero a la raza trabajadora, Omar. Muy bien. No a la gente que estaba en su casa así que, ay, no tengo trabajo, no. A la gente que andaba jalando, también jalan por una despensa, ¿no? Hubiera sido allá a Televisa, yo trabajé ayer, güey. Ahí se me acaban las despensas ahí. Televisa, el sueldo está jodido sí. El sueldo, sí. Hubo uno bien chingón que le repartimos despensa a unos vatos, güey, que estaban arreglando, sacando la Tecate, güey. Las Tecates y nos estaba explicando pues cómo se acomoda y cuántas caben y todo. Le dije, nunca se les ha caído ni una, güey. Dijo, no. Y le dijo, y el momento que se caiga, ¿qué pasa? ¿Va? Me dijo, pues no lo pueden rebajar. O si no entra al establecimiento, pues es de nosotros. Y si entra, pues allá es pedo de ellos. Sí. Y no, pues ya nos empezó a explicar el vato. Bueno, pues gracias, viejo. Pues no crees que se fue y se le cayeron el diablito. Esa lo vamos a hacer para TikTok, güey. No, güey, esa sí se pasó de lanza el vato, güey. Ahí está, ¿qué? Pobrecito. Pero no se ve, ¿o sí? A ver, préstalo, güey. Qué mala onda. Le pongo play. Ah, ok, mira, ahí va. Pero házmele acá, güey. Se va. Güey. Hasta parece que no tengo producción, güey. Mira, tú me dices cuándo. Eso sí, la neta, güey, se pasó de lanza este vato de ahí del camión de la vida. Era Tecates, güey. Sí, sí se enfocó. A ver, no, pues que. Ahí va. Oscureció. Mira. Ahí está, ahí se ve donde el vato va, ya se va. Lo va a acomodar muy chingón, mira. No, mames. No. Iba mal acomodada. Sí, pero bueno. Vayan a ver el video ahí donde repartimos despensa. La verdad fue una entrega de despensas bien diferente, Omar. Y aparte que ayudamos ahí a la raza, nos la pasamos chido porque estuvimos ahí cotorando con la gente cuántas horas trabaja, todo lo que hace. Y bueno, vayan a verlo, la verdad, se van a conmover y aparte pues se van a disfrutar de lo que hicimos, ¿no? ¿Qué traes ahí, Omar? Quiero mandar un saludo a la persona que me mandó esta gorra. El micrófono, Chabelo. No sé quién sea, solamente llegó a la recepción del trabajo. Pero es de vieja, Omar, ese. Neta, pues me la puso una mujer la que me la mandó porque era una caja con papelitos. Hubiera sido un vato todavía hacia el chile. Sí, sí. Entonces, fue una mujer, no sé quién sea. Muchas gracias por el regalo. Aquí lo tengo. Ah, no, ahí está. Mira, que muy bonita que le quedó la gorra de Omar Espinosa. Qué bueno que batallaste un chingo ahí. Pero es que esta le queda a todos, ¿no, Omar? Sí, porque tiene liguita. Elástico. Elástico, liga. Eres hijo de un sastre, no sabes qué es un elástico y una liga, güey. Chingada, madre. Salud para mi papá. Saludos a tu papá, ¿cómo se llama tu papá, güey? Don Martín Espinosa. Don Martín Espinosa, enséñale algo de acá de costurería. De corte y confección. No, es sastrería. El corte y confección es otra cosa. Es de las mujeres, va. Sí. Pero, está volteado. Es como que, la verdad, no tengo idea de cuál sea la diferencia. Solamente que el corte y confección se dedica más a la ropa de mujeres, sí. Y las sastrerías, trajes y todo ese rollo. Oh. Andas con toda la actitud, Omar. No, digo, es para que... No, o sea, la verdad, yo tampoco sé. Es más o menos la diferencia. Ok, bueno. Oye, a toda la raza que está conectada, le quiero mandar saludos a Francisco Pérez, dice Tito y Omar, saludos. También para Carol Benítez. Hola, Tito, me gustan tus videos. Muchas gracias, dice Carol Benítez. Salúdame, porfis, Tito. Porfis. Nancy Hernández también, saludos desde Reynosa. Soy fan de... Ay, no, Griselda Díaz. Mira, soy fan de los retarados. Muy bien. Los únicos que van a ver a los retarados, ahí están en Reynosa. No sé si gusten ir, muchachos. Dice también Ani Galindo, mira, presente Ani Galindo. José Crispín, buenas noches. Ah, está platicando. Con José Crispín.
¿Dónde está Juan Jalapeño? Aquí va a haber pedo. Va a haber pedo. Así que, Dani Galindo, te mandamos un abrazo. Saludos hasta Honduras, para Augusta Valle. Para Tijuana también, para Mississippi. Oklahoma. Dice, saludos para Guanajuato, Guillermo Mora, para Gómez Ortiz. También para Ramón Ortiz, Joel Arenas, Miquel Belvilla. Dice también Pedro Mancilla. Jesús Heriberto de la Cruz Moreno, manda saludos, Titín. Ahí están ya todos saludos para Mónica Escamilla, también que nos fue a ver ahí a San Antonio. Te mando un fuerte abrazo, Mónica, que es hermana de mi compadre. ¿Ah, sí? Tengo un compadre en Houston. Ah, muy bien. Nos fueron a ver desde Houston hasta San Antonio City. ¿Y lo vas a volver a...? Estaba bien chiflado porque se tomó fotos con Elías Medina. Y conmigo no se tomó fotos. Pues, ¿para qué siempre te tiene ahí? Pues sí, güey. Pero bueno, ahí saludos, Mónica Escamilla. Y bueno, y a toda raza que ya está haciéndose presente aquí desde el rancho, les mandamos un cordial saludo. Aquí está frío, Mar. Sí, está refrescó frío. Con madre. Refrescó bien machín, pero traemos con queso las enchiladas. Pues según dice la muchacha del clima, que vamos a bajar a 7 grados. Así. Ay. La chinga, fíjate, yo ahorita estuviera tomando ahorita, Omar. Y luego, pero no. Como ya cambié, ajá. Voy a tomar un poquito más tarde. ¿De qué te ríes, Edgar? Yo lo que sí te quiero decir, Tito, es que yo ando como carro descompuesto. ¿Carro descompuesto? ¿Cómo? Se me para cada rato. Andas enfermo entonces, Omar. Sí, un poco. Ahorita que me acordé de eso. Dijo el señor. ¿Qué dijo el señor? Le hablan al trabajo. ¿Qué onda? ¿No vas a venir a trabajar? Son las 9. Dice, no, güey, es que estoy bien enfermo. Ah, chinga, ¿y de qué? Dice, pues que me estoy chingando a mi hermana. Estaba bien enfermo, güey. Bajémosle un poco, más porque apenas está conectando la gente, güey. Sí, a ver si nos toman el programa por tu culpa, güey. Oye, ¿tú sabes cuál es el animal que se parece más al elefante? Pues no sé, güey. ¡El hijo del elefante! ¿Tú sabías, Tito? Me parecen un chingo. ¿Tú sabías, Tito, que un aguacate... El 50% es agua. ¿A poco? Y el 50% es cate. ¿Y el otro 50? El otro 50. Ah, puñeta. ¿Sabías tú que la mitad de un aguacate contiene las mismas calorías que la otra mitad? No, es que una trae hueso y el otro no, güey. Que tiene la misma cantidad. ¿Tú sabes qué le dijo una botella de whisky a otra botella de whisky? No sé. Estoy reteniendo líquidos. No se vayan, retarados. Ya se quieren ir por los chistes pendejos que traemos. Nos estamos acoplando, así que calmado, güey. ¿Tú sabes por qué los gatos son buenos para los videojuegos? A la chingada, yo no sabía, güey. ¿Por qué? Porque tienen 7 vidas. ¿Qué no son 16, güey? Si no, son 7, ¿no? Yo sé que eran 16 vidas que tenían los gatos porque un día le atropelló un gato una camioneta 4x4 y se murió. Oye, ¿lo vas a seguir para seguirle? Dígale. ¿Tú sabes cuál es el animal que es dos veces animal? No sé. El gato. ¿Por qué? Porque es gato y araña. ¿Como tu prima? ¿Mi prima? Que es zorra y cobra. Mamón, güey. Mamón. ¿Como tu señora? ¿Por qué mi señora? No, que si no nos ve. Como tu señora no nos ve, por eso habla de mi prima. Saludos. Saludo. ¿Así se llama, no? Simón. Ahí está, güey. Ahí me dijo lo mismo. ¿Cuál te iba a decir? No, ya. No sé, ¿tú? Tú, güey. Es que tu pinche árbol que tienes de pendejadas. Eran 3 niños. Bien mentirosos los pinches huercos. Y se estaban presumiendo quién tenía el tío más alto. Ok. Y dice un niño, no, pues mi tío está tan alto, que de solo estirar las manos, alcanza el último piso de un edificio. Ah, pues sí está grandote tu tío. Ajá. Y dice el otro, no, pues el mío está tan alto, que de solo estirar las manos, alcanza los planetas. Y el tercero dice, ya valió madre. Se ve, compa, y eran redondos. Dice, sí. Ah, son los huevos de mi tío. Está
No, si andas con todo, Mara. Si nos despedimos, muchísimas gracias a toda la raza. Que... Oye, los invitados, ¿qué onda con ellos? Ahorita los metemos, compadre, ahorita los metemos. No sin antes decirles a toda la raza dónde me voy a estar presentando. Bueno, dónde nos, ah, sí, cierto. Nos vamos a estar presentando tanto en Estados Unidos como en Mexico City. Sí, compadre. Ahí les van las próximas fechas donde vamos a estar en estos días. El 12 de marzo vamos a estar en El Paso, Texas, ahí en la mansión Discotec. Ahí voy a estar con mi compadre, el payaso más irreverente, Brincos Dieras. ¡Ah, no! Ahí voy a estar con el chulo. El chulo. Con el chulo. El 12 de marzo en El Paso, Texas, ahí en la mansión voy a estar con mi compadre, el sábado. Chulo. Ya ese sábado. El 16 de marzo, ahí vamos a estar en Victoria, Tamaulipas, en el restaurante La Reserva. Uh-huh. Ahí con el show de Tito Ranchero junto con Omar Espinosa. El 19 de marzo vamos a estar en Palmview, Texas, en el Bucanas. Ahí también voy a estar con mi compadre, el chulo. Y el 20 de marzo vamos a estar en Broadville, Texas, ahí en la Arena Vivo Bar. Ahí voy a estar con mi compadre, dice ahí más o menos... Sí, pero ¿con quién voy a estar, güey? Con el chulo. Ah, también con el chulo. Ya agarró vuelo el chulo. Con eso que ya se fue para Estados Unidos, güey. Ya también el burro y agarró Roberto. Agarró vuelo. El 25 de marzo vamos a estar ahí en el Imperial Event Center. Ahí para toda la raza de... En Payable, Texas. Ok, ahí vamos a estar. Ahí la rolilla del chulo. Venga, véngase. Y el 26 de marzo vamos a estar en Houston, ahí en Arena Theater, que bueno, ese ya tenemos todos boletos vendidos. El 27 de marzo vamos a estar en Bryan, Texas, en el Silverado Rodeo. Ahí voy a estar con mi compadre Brincos Dieras. En el 1 de abril, en el Nashville, en Tennessee, en el Bucanas. También voy a estar ahí con mi compadre, nada más y nada menos que Brincos Dieras. Sí. El 8 de abril, en Culiacán, Sinaloa, en el Salón 53. Ahí voy a estar también, fíjate, con Rogelio Ramos, ahí con Omar y un servidor Tito Ranchero, el 8 de abril en Culiacán, Sinaloa. El 15 de abril en Springfield, Kentucky, Plaza de Toros, ahí con Brincos Dieras. Yo quiero un paquetito de pollo. Pendejo, ahí no venden el pollo, güey. Ah. 16 de abril en Indianapolis, ahí vamos a estar en el Chispas Discotec, también con mi compadre Brincos Dieras. Y las otras fechas, pues ya las puede ver usted, ahí hágale zoom para que vea dónde vamos a estar. ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta, güey? ¿De qué? Que ya no veo, güey. Si ves, lo que pasa es que está muy lejos esa chingadera. Sí, tú sí le llegas. Sí, pónmelas. Y no. También las fechas. Andas muy mamón, güey. De veras, güey. Es que ando malo, güey. Me tengo que concentrar a hacer cosas. Tienes que distraer la mente para que no piense que te andas cagando. Exactamente. La traigo así, mira. Entonces hoy no vas a tomar, güey. No. No, hoy no, porque luego me... Es que luego me pongo más malo y así mejor la otra semana. No pasa nada, güey. Este mami se becerro. Bueno, entonces ahí ya saben dónde vamos a estar. Y agradecidos con toda la raza. Y el día miércoles voy a estar ahí en un evento a beneficio ahí de mi compadre El Pichón, ahí en Allende, que también se va a poner muy chingón para toda la raza de Allende, Nuevo León. Vaya y disfrute de este evento porque va a haber muchas agrupaciones y además un servidor ahí vamos a estar pendejeando. Pues vamos a estar animando a la raza, güey. ¿Sí? ¿El Pichón? Pichón. Ahí va a andar Elías Medina también, ¿no? También va a andar ahí Elías Medina. Pues es la raza ahí de Allende, güey. Con eso que Elías ya se fue para allá a vivir. Y sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo ya es momento de darle la bienvenida a los invitados, compadre. Claro. Porque son un chingo, güey. Y ellos, la verdad... La andan rompiendo machín. La andan rompiendo en todas las redes sociales, compadre. Ya estuvieron en TV Azteca, le hicieron un reportaje, güey. Andan, haz de cuenta... Como, ¿pero por qué se van a TV Azteca? ¿Por qué no van a Televisa? Pues porque nadie los... Digo, no que no los vean, ¿verdad? Sin... No, bueno, ahí que vayan tomando decisión los productores, ¿verdad? Uh-huh. Después de lo que van a ver a continuación aquí en este programa, yo creo que les va a ir mucho mejor. Claro. Porque hay mucha raza de aquí, seguidores de ellos, seguidores de nosotros también que son de televisoras. ¿Sí? Y van a ver, échame esos payasos, güey, para acá, güey. Al cabo no toman, compadre. No fuman, güey. Yo tengo otros datos. Esos datos son los que yo tengo, por eso los invitamos. Por eso nada más trajimos un 6. Era para ti y para mí, pero nada más el 3 para ti y 3 para mí. Okay. Pero como no vas a tomar tú, 6 para ti. Me voy a tomar las 6 yo, güey. Y mira lo que te estás perdiendo, ma, porque ahora cambiamos de spray. Sí, ya vi que están chidas las 2X Ultra. Tito, cada vez me sorprendes más con tu cheve. Nada más tú traes de esas, güey. Compadre, no toma porque no quieres. Cuando fuimos ¿a dónde? A Mazatlán. Ajá. Que tú traías
La Pacífico Clara y allá no había. Suave. Suave, esa más. Allá no había, dijimos, pues, qué pedo. Sí poquito. Había, pero estaban escasas, güey. Pues de allá son todo el pinche cagadero. Omar, pues le damos la bienvenida de una vez, ¿ok? Por favor. Porque luego van a decir, güey, ya queremos sentar y nos tenemos que ir, güey. Aquí vivimos en el Carmen, de hecho madre, güey. ¿En el Carmen? Ya tienen frío, ah, sí, hace un chingo de frío allá. Vamos a darle la bienvenida. Dicen que ya quieren entrar, que les vale madre. Oye, vamos a darle la bienvenida. ¡Pásale, compadre! ¡Aquí están los retarados! Mira, pásenle, compadre, pásenle, bienvenido, bienvenido. No casi no veníamos, compadre, preparados nosotros, ¿eh? Trae su banquito, ¿va? Sí. Ella y él era. Compadre, yo traje. Vengo preparado yo. A ver, güey, a ver, ¿nos están diciendo que ustedes no tomaban o son regalos de nosotros? Sí, de hecho no tomamos, nos hackearon, pero por hoy vamos a hacer la excepción, nos vamos a aventar unas aquí. Ah, nada más por estar en el rancho. Sí, sí. Ah, órale, pues qué chingón. Yo pensé que era puro pedo, que era hasta acá, güey, yo dije, no, es puro sed, va, ya como... De aquellos lados. ¿Pero a poco sí batallaron para dar, compadre? Nos mandaron para otro lado, al rancho, ¿cómo se llama? ¿El viejo rancho? Rancho Viejo. Rancho, no, Viejo. Puente Rancho Viejo es este donde agarramos. Ah, okay. Sí, nos mandó para. Pero el chofer, como es visco, agarró la curvita para allá. Nos mandó la chingada. Así estaba un compa, güey, que se volteó en la carretera, güey. No, porque decía, vuelta a la curva peligrosa a la derecha, y le dio para la izquierda y se ensartó, güey. A ver, cuéntame. No se quiso arriesgar, güey. Para evitar el pedo, mejor. Compadre, preséntense, por favor, para toda raza que lo está viendo ahorita totalmente en vivo. Más de 75,000 personas. No. Quisiéramos que se conectaran. Nosotros también, chingados. Pero apenas llevamos 7,000, así que no se me desesperen. En esos tenemos. ¿Su nombre, compadre? Mi ¿Y nombre qué es lo que hace aquí en el show? ¿De payaso? ¿De payaso, wey? ¿Y el payaso? ni modo que el de tu vuelo, güey. No, es que, por ejemplo, él se llama igual de payaso y de persona. El nombre de tu hermano, güey. Si quieres, el CURP también y la chingada, güey. Yo soy Picazón de los retarados y pues... Hago desmadre igual que todos. Igual que todos. Pisteamos. Y pisteo igual que todos. Picazón. Picazón. ¿Y por qué Picazón, güey? Siempre ando saber? Así. Picazón. Al rato tiene chatos. Tiene chatos, compadre. ¿Tú, compadre? Yo me llamo Tarugo. Ah. ¿Tarugo? Tarugo. ¿Y estás así o es por los... Sí. ¿O es por los tamarindos? No, yo me llamo Tarugo así. Tarugo, patas de plomo, todo tumba, güey. De hecho, ahorita no se van a dar cuenta, las botellas, la hielera los va a patear. Algo va a hacer. Ah, por eso patas de plomo. No, no. Algo va a pasar, wey. Siempre pasa algo. No creo. ¿De este lado? ¿De qué lado? De este lado, Ángel Neutrón, a sus pies, si no les huelen. Y ahí andamos ahí... pisteando y todo. De hecho, le digo, vengo preparado el día de hoy. De veras, güey. ¿Y qué dice ahí, Neutrón? Neutrón. ¿Y eso por qué? Es mi nombre, de payaso. Ángel Neutrón, sí. Ángel Neutrón. Él sí estudió el este. Sí. Él sí estudió la... A mí me lo mandaron, pero no decía Neutrón, güey. Y bueno, ya así quedamos, entonces, a toda la raza, güey. También tenemos comerciales, güey. Que soy de la presión alta y todo, güey. Trajimos cheve, whisky y el ananapril, la que es por la presión. ¿Cómo se llama? Y los sartán por si... Ah, no es cierto. Yo soy Alexis de Retarados y muchas gracias por habernos Alexis invitado. Alexis de Retarados, así... Así lo a secas. Oye, qué chingón, la neta, güey. Ángel, Tarugo, Picasso. Todo grabado, güey. No te puedes sentar todavía, wey. No, le digo que se la saca porque se aprendió todo. Es que tenemos que esperar a que suene una alarma para poder empezar a pistear. De hecho, no pueden pistear no, todavía. No, pues ya estoy temblando. Si la alarma no suena hasta las 11 o 12, güey, se chingaron y no pueden pistear, güey. No se pueden sentar tampoco, güey, si la alarma no ha sonado. Tienen que aguantar vara. Tú tienes los pies de plomo, compadre. Y los huevos. Los huevos. ¿Qué pasó? Lleva como 3 eventos que la llave, ¿cómo se llama? El del agua. El medidor, güey. Lo revienta. Le partiste su madre, güey. Sí. Pero 3 veces, güey. No, de hecho, su mamá lo ve y dice, pinche madre, lo mira y cómo no me los tragué mejor. ¡Mamón!
Sí, porque no, es que es puro desmadre, cabrón. No, la señora fue al ¿cómo se llama? Al ginecólogo. Ajá. Y llegó, oiga, doctor, es que quiero abortar. Dijo, no chingo, que pinche huerco ya tiene 23 años. Ya se quiere dejarlo. Ey, ya, puto. Bueno, la alarma, ¿qué hora suena? Okay. No, hay que esperarnos. Aplástale al botón, ay. No, sin antes también agradecer a toda la raza, a su público, compadre, porque la neta, güey, la raza estuvo ahí opinando muy chingón y diciendo que qué bueno que los habíamos invitado, güey. Tienen muchos seguidores, compadre. Gracias a Dios, a todos les debemos. Ahí la llevamos. No, no. Por eso nos siguen, güey. Rack. Bueno, casi 70 mil para nosotros está. Oilo. ¡Ya sonó! ¡Ya sonó! Pero es para sentarse. ¡Ah! Ay, me siento como en la escuela, güey. Es para sentarse, así que calmado. Lo bueno que me trajeron periquera. Estoy temblando, güey. ¿Cómo? ¿Qué me estás platicando, güey? Ah, estábamos todos encuerados. No, y... no. Estamos hablando de la No te creas. Gracias a Dios, ya 70 mil para nosotros es un logro bonito. Porque, bueno, a lo mejor los seguidores que ya nos conocen, nosotros empezamos en los camiones. Sí. Y... ¿Eres mecánico o qué? No. Mecánico diésel. Era chofer. Era checador de boletos. Fue la banda de la Ruta 13, porque fue la banda que nos dio nacer. Esa es para que se paren. Me va a traumar con ese video. Es que salió mal la cuenta, güey. Faltaba poco. Faltaba poquito más. Me va a traumar con ese ruido. Es como la iglesia, parados, sentados. Sí, parados, sentados, hincados. Sí, pero... Sí. No, de hecho fuimos a una misa. Ay. ¿Quién? No, que ya pueden pistear, güey. ¡Ah! Esa sí es. ¿Sí es? ¡Sí, güey! Sí. ¿De esta o de esta? Agarren lo que quieran, compadre. Aquí a también ver. Tenemos cerveza, tenemos Tecate, tenemos 2X, tenemos Ultras, tenemos Rancho Escondido, tenemos tequila, tenemos whisky que trajeron ustedes. Porque no traíamos, sácala wey. El whisky, güey, mejor. No seas mamón. No, que venía preparado, güey. No veníamos preparados. No, no traías botella ahí, güey. No, es que se me iba a polviar, güey, por el camino. Y como me lo regalaron, Ángel Neutrón. Ay, tú entonces vienes preparado, bueno, pero para servirte. Sí, de hecho me dijeron, ahí hay chingo de botellas, nos las vamos a chupar. Ay, con madre. Y con la botella nos vamos a dar valor. No, o sea, no. Pues le vamos a dar, si usted quiere tomar, compadre. Sí. Aquí está, mire. No. Va a pistear, compadre, aquí le tenemos whisky. Qué checho. Que por cierto, mire, quiero decir a mi compadre Richie, ya me regañó, güey. ¿Por qué? Porque yo le decía a Ricky Cage. Dile a Tito que ya no me diga Ricky Case. Que soy Richie. Ay, güey, pinche diferencia, no mames, güey. Pero bueno, aquí está Richie Case, que él fue el que me regaló este porta botella. Oye, voy a ocupar uno de esos, ¿eh? Le pasa el número de Richie. Por favor, ¿dónde está saliendo Richie? Para meter la coca, ¿o qué, güey? Ay, bucana. Ay, lo que no tenía. Ya está avanzada, pero... No, hombre, no hay pedo. Es que como casi nadie... Sí, no, como, nos besamos entre nos mismos que no le tomamos. No, no. Pero bueno, ahí está. Le sacamos el diablo. Ahí pártale en su madre, señores. Lo que no tenemos es hielo ni aguas. Ahí traemos. Es lo único que traemos, Paco. Ay, ay. Gracias a mi compadre Richie Case por haberme hecho este portabotella. Y también me hizo un case, pero para una estufa que tengo chiquilla, güey. No, se la mamó, güey. Pinche estufa está de este tamaño, güey. Me hizo un case de ese tamaño. No mames. Te mamaste, Richie. A la otra primero le mandas fotos de la estufa. Sí, güey. No, pero fíjate que a ver si me pasa el número, porque nosotros tenemos una hielera y adentro traemos los micrófonos. Una maletera de una hielera. Sí, la verdad, no, una hielera. Un saludo para don Gonzalo, que era de él, que ya está toda rompida. Ah, don Gonzalo, en paz descanse, güey. No, se murió. O sea, está mandando un saludo. Perdón. Comezón. Dile al tío de él. Richie Case, no. Es que lo veo y me da comezón, güey. Porque lo hace así siempre, güey. Es como un... ¿Cómo se llama? Un tic. Esa madre. Oye, pensé que estaba pidiendo algo para... Ahí está, compadre. Si quiere partirle en su madre, pártale en su madre. ¿Le puedo dar así un tantito así? Compadre, si... Pero mejor sírvete, no te ves hambriado, güey. Mira, un poquito nada más. Ahí está, compadre. No sé. Te ven, mijo. ¡Bonita! Pero huila la hija su... La neta. No, yo me peleo, güey, si tomo esa. El micro, Chabelo, el micro. Agárramelo. Este vato que no tome. ¿Por qué no tomas? No, porque nos tocó. Nosotros también salimos foráneos. Claro, sí. Ya. Fuimos a Reynosa. ¿Usted? Y a García. A ustedes no se lo cancelaron. Aquí está.
No, fuimos a Reynosa y, nos trataron de García. Ya tres veces a García. No, espérame, nos trataron con ganas y entramos el evento, nos dieron whisky, platicale. Nos dieron tequila. Maguirana. Victoria. Sí. Ah. No, espérame, nos dieron Victoria y nos dieron Corona. Y terminando, ya se puso a temblar este vato. Ay, no, y no es nada, compadre. En veces tenemos 4 o 5 eventos y en los 5 eventos a este vato así lo surten. Así sí. Lo surten, No, la viento es gordito. Ahí hay también chiquillas, no sé si quieres esas. El hielo sí, pásaselo mal, porque la neta yo no tengo hielos aquí, güey. Pues tráete la pinche herera si venían preparados, hijo de su pinche madre. Al chile. Sí, mijo. Yo sí traje el mío. Y Picasón. Primeros invitados, de veras, que traen con queso las enchiladas. Ah, es que sí debe de ser, ¿no? De veras. Cuando vas a un cotorreo no van nomás de concho, o sea, ¿qué? Arrimas y luego ya hacemos el El único que ha traído de Chironman, pero trajo 3 pinches cervezas nada más. y una hielerita. Trajo una hielera de como culos. Los Cage. Una hielerita. La de las vacunas. A ver, pues ahora sí que no pues sé qué pedo. Pues a mí se me antojó de esta, compadre. No manches, compadre. Voy a aventar un chocito. Échale, échale. Ese está bien sabroso, compadre, porque es un sabor a mango, güey. Neta, es un sabor a mango. Porque es más de una vez, te lo voy a decir, de qué se trata ese. Vamos a echar el gol. Ese es un rancho escondido, compadre. Es el licor de agave más vendido en México. Una marca 100% mexicana con más de 65 años de trayectoria. Con sus 28 grados de alcohol, ese licor de agave es una bebida ligera con sabor suave. Ideal para mezclarse o tomarse derecho como lo vas a hacer tú, güey. Eso. Y este te ofrece una variedad de sabores. ¿Ese a qué huele, compadre? A mango. Huele a Clínica 17. No, no. Está dulcecito, crema, pero... mango. Sabe a mango. Sabe a mango, sí. No, este no. Pruébalo, culo. Ah, que yo me peleo. No. Échale, perro, échale. Pero no creo que te vayas a pelear con 2 shots, güey. Que dices así, con 1 la boca. A ver, va. Pero ahí está, también tenemos el de tamarindo, además de una bebida enlatada con refresco de toronja. Mira, compadre, esta que tenemos ya viene preparada. Ya nada más tú la echas en hielo, compadre, ya trae el licor y trae la toronja. Mámalo. Para que no anden batallando y trayéndose hieleras que para el agua, y hieleras para cerveza, y hieleras para los hielos, y hieleras para el boss, y hieleras para todo, güey. Mamalón. Ya nada más se llevan este, compadre, y no andan batallando. Ya nada más lo mezcla. Nada más lo echas, lo echas directo, compadre. Hielo ya, exactamente. Directo. ¿Y ese sabes dónde lo puedes encontrar, compadre? ¿Dónde, compadre? No, compadre, en todos lados lo puedes encontrar. En las principales cadenas de autoservicio, tiendas de conveniencia, mayoristas, abarroteros, Oxxo, 7-Eleven, Six Merco, Más Bodega, Farmacia de Guadalajara, güey. No, hombre. En todos lados. Para inyectar, güey. En todos lados. Te inyectas, güey, pero andas acá con madre, güey. Ahí está. Y también lo, ¿sabes dónde los portamos, güey? ¿Dónde, compadre? No, compadre, no me lo vas a creer, güey. Tú diles en dónde, compadre. No, el hombre, actualmente lee. Se exporta a Norteamérica, Centroamérica, no. Sudamérica, Europa y Asia. Eso, mamona. ¿Eres tú, Godínez? Europa, Asia, Oceanía. Y por eso se llama... Rancho Escondido. Ay, tu mejor opción. Chico, ¿verdad? Yo pensé que me ibas a decir a mí, güey, pero no, yo no puedo leer. No, no lee. ¿Cómo lee, compadre? Yo leo con el pito, güey. ¿Cómo? Es la edad, güey, es la edad. Al rato, como tú también, yo te estaba viendo ese rato. Vámonos, se va. Mira, el picazón. No. Él se las toma, yo te agarro putazos. No, yo no. Creo que ustedes dicen cuándo empezamos con los putazos. No, ahorita. Ahorita no, todavía falta, todavía falta. Otros dos shows de esos. Por aquello que digas tú, es que Tito no lo ha probado, güey. Claro que lo he probado, shot, compadre. Shot. O sea, shot. No, directo, no, es para shot, el gol. Yo no soy del shot, compadre. ¿No? Catador. Se le olvidó que era el otro. Se le cayó la lengua con el mango. Está con ganas, sabe a juguito bien rico de mango. Sí, no, pues con la piña. Aquí está, compadre, si gustan, a que creas que es ultra, güey. No. Ay, güey. Oh, qué chido. Oye, ay, ahora sí, señores, vamos ya a es hora de los putazos. No, te da falta, güey. Ya le tomé un trago. Llevas 2 buches, güey. Compadre, andan muy activos, picazón. Oye, nos decían ahorita que iniciaron los camiones, pero ¿cómo fue que se conocieron los cuatro? Primero que nada fueron ellos dos, Tarugo y Alexis. Mi compadre tenía una tiendita, aquel arrastrado iba y le pedía esas fiado. No, esas no. Yo era el dealer. De otra. Tarugo iba y le pedía fiado. No, es cierto. Lavaba yo iba y le vendía las sopas instantáneas. Le lavaba los trastes por media hora de ciber. Sí, es cierto. Y total,
Te digo, él sí asistía a la tienda de él, yo un tiempo donde estaba bien empinado. Sigo igual, va, pero en ese entonces estaba más todavía. Y yo vendía, me ganaba la comisión de vender las cajas de sopas instantáneas. Ok. Un peso por caja. Y este güey, yo dije, no, de aquí soy, este güey tiene cara de güey. Ahí se las encasqueto todas. Y ni las vendía, ahí estaban las... Y ahí estábamos cotorreando. Y así fue como nos conocimos. Un amigo de ellos fue el que me dijo, oye, tú has trabajado en la macroplaza, va, con los payasos y todo. Y sí, pues allá anduvimos. Y acá mi compadre, sin qué hacer, quería hacer un ballet. Este vato, pues estábamos bien. ¿A poco bailas, güey? Poquito. Bailaba. ¡Oh, sí, baila! Baila cumbia villera, ¿eh? Baila villeras. Muy bueno. Bailaba. Si te pongo ahorita, no vas a bailar. Sí. No te Uy, no, está loco, ¿no lo conoces? No, güey. ¿Ponen? Sí, uf. Oye, entonces tú tenías una... Ese está muy dormido, ese pinche garo, que no nos puso ni una pinche canción, güey, para que bailara mi compadre. No, este es el día está dormido. Lo regañan por los derechos de autor, güey. Sí, es el pedo. 3-4 segundos va y ya, si no. Bueno. Entonces tenías la tiendita o ya no la tienes. No, ahorita volvió otra vez. Bueno, déjate, digo, como así más rápido. Él le fiabas y él te chingaba. Sí. Todavía. Toda una cadenita. Oh, antes de que fuera Retarados, quisimos hacer un show y no pegó. Se llamaba Multicolors. O sea, nosotros llevamos trayectoria. No, no es cierto. No, eso nadie los conoció. Sí, güey, ¿cómo no? Sí, güey. Ay, Omar, no sé, Dios. Los corre, conoces un fan, güey. No, pero bueno. No, tampoco se mamen. No. Pero no, pero sí los conocía, güey. O sea, bueno, la neta, quisimos hacer el show, no pegó. X va, se acaba. Yo estaba en la tienda y pues me fui empinando. Tranquilo, güey. Estamos contigo, güey, ya. No pasa nada, güey. No, la neta sí me empiné, güey. No, pero ahorita afuera. No. Y entonces yo dije, no, pues ya valió queso. Andaba tan mal que andaba vendiendo hasta la ropa de mis huercos en el mercado, en los tirados. Eso no es mentira. Y sobres, la misma ropa para sacar para la botana. Y en una vez se me acerca el tarugo otra vez, va, y me dice, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer un ballet? Le dije, no. ¿Un ballet para qué, güey? Es que en aquel tiempo era cuando estaba de moda los ballets de Urban Boys, todos esos en aquel tiempo. Y pues andaba ahí en esos rollos. Yo llego con la mentalidad, pues, ah, este güey era payaso. Me voy con este güey. Estás mamón. No, llego y le digo, pues, yo agarro los morros, que este güey nos maquille y que ahí no sé, unos cuantos chistecillos. Este güey, no, güey, mejor vente mañana y vámonos a los camiones. Y yo, pues, bueno, vamos, chingue su madre. Y de ahí en adelante se fue dando y... Qué chingón. Gracias a Dios, aquí estamos contigo. ¿Tú también has trabajado en los camiones, güey? Sí, también. De hecho, bueno, es que en realidad tenemos en Retarados, ¿cuánto tiene? 8 o 9 años. 9 años, más o menos. Pero antes ya teníamos... trayectoria, años. Hace 21 años que empezamos. Anduvimos con los shows de cuando estaba de moda, que bailaba a los 15 años, los Qué Payasos, Escuadrón. Sí, me acuerdo, güey. ¿Él se acuerda? No, yo también. No, también. Bueno, lo bonito de esto que salió así, no vamos resumido así de volada, lo bonito fue de que se acerca y luego yo, la neta, pues no andaba batallando de lana y me dice, ¿qué onda? Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a los camiones, güey. Yo te hago un paro, yo te maquillo, yo te enseño la rutina, nos subimos. Vamos a darle, güey, vamos a darle. Una vez, una vez andaba bien empinado y me dijo, compadre, el chile, ando bien empinado que por 100 bolas dejo que me chingue. Ah, sí, le dije, no, chile no, sí le dije. Pues es que no traigo feria, yo tampoco. Dijo, no, me lo debe. No hay... Ya es mamón, güey. Pero mira, te digo, ya se arrima y le digo, bueno, sobre, le enseñé la rutina, la básica va de que saluda a la gente, la con la boca, Guayana, con la mano. Claro, ¿Cómo le hacían? Ahí te va, mira. Supongamos que ahí está el camión, güey. ¿Me subí al camión? Aquí está el tarugo. ¡Né, güey, né! Yo me reía, güey. Estaba en el camión. Tú eres el chofer, güey. El chofi no se le para. El chofi no se le para. Tú eres el borracho. ¡Bájese ese puñetos que está diciendo! Va, güey, va. En el camión. Estamos aquí, güey. Como es 13, sí se puede pistear ahí. Sí, güey. Así para no darle la espalda. Nos subíamos al camión. A ver, aquí. ¿Dónde vas entrando? A la Alianza. Le frené, güey. Oye, y entrábamos y así de la... Por abajo de la barra. La básica de los payasos de hace un chorro. Otra vez, güey. Entramos. ¡Vámonos! Damas y caballeros. Su boleto. El checador, güey. Duérmete, güey. Estás dormido. Ten el mío, pero no me lo vayas a romper. Lo voy a ocupar al rato. Y empezaba la rutina. Aquí bajan los payasos. No. Ahí empezamos. Empezaba la rutina. Damas y caballeros, vamos a empezar. Compare, salude a la gente. Saluda a la gente. A toda la gente.
Ah, ¿y cómo la saludo? Pues, con la boca. ¿Con la boca? Sí. Ay, luego así con bigote. ¿Para qué? Para que me ves y me cepille los dientes. No. Con la boca dígale palabras bonitas. Esas antaño, ¿eh? Sí. Bonitas que le lleguen al corazón. Cuchillo. Tito. Machetes. Machetes. Esto no le llega al corazón. Entonces. Unas palabras. Es más, vamos a hacer esto. Ya no me acuerdo, güey. Y les daban dinero, güey. Sí. Pero para que se bajaran a la chica. Es que no vale decir. Güey, es que ya no me acuerdo, güey. Es que ya no andamos en los camiones, güey. Ah, no. Ahora puro no, sí, qué pedo. Wey. Es que estás diciendo la antigüita, güey. Bueno, la antigua, vamos, presentación y todo ese rollo. Tú maneja, Tito. Tú maneja. O la escuelita. Dígame palabras que terminen en hoyo. Embrollo. Embrollo. Arroyo. Arroyo. Repollo. Repollo. La espalda. No, espérame. Espalda no termina en hoyo. ¿Cómo no? ¿Dónde empieza? A ver. ¿En la nuca? ¿Dónde termina? Ah, entonces sí termina en hoyo. ¿Animales que den leche? La vaca. La vaca. La burra. La burra. Tu hermana. Mi hermana. Es su hermana, pendejo. Su hermana. Mi hermana. Es su hermana, ándale. Su hermana. ¿Su hermana? No, su hermana de la vaca. Ah. Bueno, era una rutina así. Bueno, esas eran las de antes. Oh, dale, güey, todavía falta. Ya, antes. No hay una nueva. Y ahora, güey. La más nueva, pues ya no. Bájalo, payaso. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegamos a la ruta, güey. Dame el porcentaje. Tienen seis cuadras y no han dicho ni un pinche chiste. ¡Al chile, va! Ya no me acuerdo. Es que era rutina. ¿Se bajan, güey, o le siguen? No, ya. No. Así una vez nos tocó un chofer que era cristiano, si te acuerdas. Sí, se enojó. Y otro que era Messi. Porque estábamos diciendo el chiste de las hermanas, que a tu hermana le dicen la incapaz. ¿Por qué? Porque nomás la incan y paz. Ah, y así. La hermana de mi compadre le dicen... El pastel. ¿El qué? Que se lo hacen ellos en su show, güey. Porque chingas tan amor. ¡Chinga! Ya lo ando cagando. ¿Por qué le están quemando? ¿El pastel? ¿Por qué? Porque todos le meten el dedo. ¡Ah! El teléfono, el teléfono público. ¿Por qué? Porque con 5 pesos la pican 10 veces. La piñata. Le dicen la marucha. ¿Por qué? Por caliente y aguada. A la mía le dice la carreta. ¿Por qué? Porque con cualquier güey jala. Trae más cotorreo el chofer que nosotros, güey. Bueno, así un chofer cristiano se paró, así. Ya se paró. Y nos dijo, ¿cómo nos dijo, güey? ¿Te acuerdas? Ah, ¿Te dijo o no te dijo, puñeta? ¿Qué dijo? Pinche patas de plomo, te estoy diciendo. Ya se apagó el reinicio. Bueno, total, así fue del desmadre de los camiones. Se me hace que lo suyo es la tomada, güey. Sí, güey. De hecho... Sí, mejor vente. Vamos a oficiar. Les voy a decir cómo se llaman nosotros los shows. A ver, vamos a ver, güey. A ver, ya ese chingo para recordar todo. Ya valió. La base de datos ha sido eliminada. Restaurada, güey. ¿A qué nosotros nos pintamos así nada más? Con carbón. Ahí traemos maquillaje. Ahí está bien. Ahí está, lo maquillamos. Ahí va. Ah, pues con ceniza, güey. Con ceniza, güey. Mira. En los ojos. Gracias. ¿A vos consigues la mano también así? No, pues no pega. Ya me maquillé, señor payaso. Zorrillito. No, se va a despintar, güey. ¡Vámonos, Omar! ¡Hey, vámonos! Antes que nada, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este Ruta de Camión. ¿En qué camión estamos, Omar? En el Ruta 13. ¡Ay, saludos a la Ruta 13! ¿Usted a qué ruta va? Va para Escobedo. ¡Ay, no! Vamos para San Nicolás. Sí. No, se puede bajar ahorita de una vez, señora. Mira la señora cómo se le queda viendo. Mira, le va dando pecho al niño. Y el niño no quiere. No quiere. ¿Por qué no quiere, Omar? Pues que se decida, porque yo sí quiero. Ay, no. Y ahí voy agarrado el tubo, La próxima parada. Me bajo. ¿Por qué? ¿Y a mí qué me importa que se baje? Lo que pasa es que yo soy el dueño del tubo y soy plomero. No lo soltaba. Omar, mira una glorieta. ¿A dónde? Tu abuelita en bicicleta. ¿Ya comieron? Ya. No. En el camión. Ay. ¿Quién se bañó? ¡Yo! ¡Con tierra! Es que si era el chiste de así antes, güey. Ahorita ya somos bien groseros, güey. Este vato le mala las morras y las carga, güey. Sí. En los shows, sí. Disculpe, ¿este camión me lleva al cementerio? No.
¿O sí? Pinche Patiño malo, güey. Si no te lo sabes, no cállate el hocico. Si se pone enfrente, sí. Aquí nos bajamos, Omar, porque como que no la estamos rebanando. Al igual que los retarados. Ay, con lo que guste, con perar solamente nosotros lo que queremos hacer. Oiga, no es queremos robarlo, no queremos asaltarlo. Tito. Dígame, Omarcito. Por aquí pasa el 31. Por aquí pasa el 31, pendejo. Es aquí. Aquí, Omar. Aquí pasa, aquí. Aquí pasa aquí. El 31. Aquí son de las llantes. Aquí pasa el 31. No, en mi casa, con mi familia, tronando cohetes. Ya vimos, que en todos lados hay un tarú. Sí. Nosotros la verdad no estamos, queremos estar trabajando simplemente para robar una sonrisa. No queremos andarlo robando ni asaltando. Lo que queremos es pedirles una moneda, ya sea de su voluntad, lo que ustedes gusten cooperar. Gracias, de verdad, es para que alimentemos nosotros a nuestra familia. Ah, bueno, tenemos ahí unos hijos, a los hijos del señor, que es de mi papá. ¿Así va el pedo, más o menos? Más o menos. ¿Cómo pide no, dinero, güey? No, nosotros decíamos, ya nos vamos, persona que no coopere, maldecida por mí será. Y un mes de la popó no hará. Porque primero risa y risa y al final... Pura longaniza. Y luego, no, con este dinero... Al que no coopere, la maldición del payaso le caerá. ¿Cuál es? A la mujer chorrillo le va a dar. Y al hombre ya, ya no se le va a parar. No, el chorrillo a ver, como Omar. Una que decían... Si tiene una moneda que nos quiera dar, y si no tiene moneda, con un aplauso está bien. Pero no aplaudan todos porque nos chingamos. O si no, el que no coopere, el que no coopere le chupa el ombligo. No, ¿cómo le va a chupar el ombligo? Sí, el que no coopere le chupa el ombligo, compadre. No, porque la vez pasada así me tocó, iba a chupar el ombligo, se frenó el chofer como ahorita y le chupé más abajo. Ah. No, fue la rodilla. Oye, se han hecho muy famosos en TikTok, compadre. ¿Ustedes creían en esa red social que es el TikTok? No, la verdad no. El que empezó fue mi compadre Neutrón. Yo no creía. No, la neta no esperábamos ese que pegara el chicle, vaya. La neta, fue un evento de pura chingadera que dije, voy a grabar este güey, a ver qué... La rutina que hacemos. Fíjate que yo soy una de esas personas también que nunca confía en el TikTok. Yo decía que tener TikTok, seguidores en TikTok, es como ser millonario en el turista, güey. Sí, verdad que nomás tienes un chingo, pero... No sirve para nada, güey. Sí. Pero en esta ocasión retiro lo dicho porque la neta, güey, sí es una plataforma cabrona, güey. Hay muchos. A lo mejor no hay un interés económico, pero sí hay mucha gente que te bebe porque empiezan a subir videos de lo que tú estás diciendo. Pero hay muchos que les han pagado por estar en TikTok. De hecho, Erika Buenfil estaba un poquito olvidada del mapa y agarró TikTok y ya está en las novelas otra vez. Sí. Por mencionar a uno. Bueno, es que yo me agarré de ejemplo a Navarrete y no le sirvió en... A nosotros sí nos sirvió porque gente de TikTok de otros estados, países, de ahí canalizamos a YouTube y de ahí fue donde empezaron los eventos foráneos. Bueno, así como decíamos, nosotros así los shows la reventamos y todo. Y con madre. ¡Ay, juez, su pinche! No. ¡Ah, espérame! Es que tengo una raspada. O sus patitas de plomo, güey. Sí. Pégale, mi peseta, güey. Oye, no, pero te digo, yo tampoco confiaba, así como dices tú del TikTok y eso, pero yo era del YouTube y mucha banda. Sube YouTube y sube videos. Y una vez se nos ocurrió subir un video completo de una hora de nosotros en el YouTube. Vamos a subirlo. Y luego en TikTok lo subí en partes todo. O sea, de 3 minutos. Bueno, ahorita ya se puede 5. Pero antes era de que 3 minutos o así. Y lo subí en partes. Parte 1, 2, 3, hasta hartarme. Y de esas partes una parte pegó y subió. Y así me fui hasta que se metieron al ¿cómo se llama? Al YouTube. Y de ahí, ¿qué onda? ¿Vienen para este estado, Simón? ¿Vienen para otro estado? Simón, vamos. Hasta entonces no habíamos conocido otro estado más que el de Vereda. Ese siempre. Ese era el único en cada evento. Son poquitos estados, pero ya fue Nayarit, San Luis, México, Guanajuato, Reynosa. ¿Ya fueron a esos lugares? Sí, ya fuimos. Son los que ya recorrimos. Y son eventos, discúlpame, son eventos privados. O sea, de que... Yo los quiero a la fiesta de mi hija que cumple un año y vénganse y pónganse bien pedos. Y así, güey. Entramos y apenas entramos y así. ¡Órale, shot! ¡Fum! Fierro. Otro tecate, otra guama, bueno, lo que sea. Y ¡fum! Fierro. Oh, chod y fierro. Y da cuenta que ya nosotros ya nos tienen así. Haz de cuenta que nos ven caminando y creen que somos como una nada hielera. Más este año es lo que van a ver aquí a los... Porque ya va a dar todo el dolor a todos, güey. Sin hígado, cada que salimos afuera nos cambiamos el nombre. ¿Cómo nos ponemos? Pendejos. No, bien machín.
Pero sí toman tequila o no toman tequila. Sí, échale, sí. Échale. No, hombre, nosotros. No, pero yo no les quiero. Sí, nos dieron mezcal esta última vez y se agarraron a chingazos estos dos. Hoy traigo. No, de verdad. No, de verdad. Hoy tengo ganas de pelear, Picasso. Cruzaron los cables. Oye, lo sacaron en una botella, eso es como de Bonafón, el pinche mezcal. Y, pobre. Está un video ahí. No, hombre, ya nos íbamos a bajar, lo vamos a dejar en su casa este. No, que toque, que no me toque. Y, se agarró chingazo, de verdad. De chingazo. Pues bueno. Yo te digo que no quería. Y luego al último, ¿cómo estaban, güey? Y luego al último estaban. Yo te quiero un chingo, güey, perdón. Omar se peló con una rata. ¿Ah, sí? Tomando tequila en Matamoros. ¿Cómo? Si pasa, ¿verdad, güey? Si pasa. Iba bien pedo, güey, ya, ya. O sea, se acabó el evento antes por culpa mía, güey, porque me puse bien mal. Pedo para media hora. Entonces me dio ganas de ir a miar y voy a un terreno baldío, güey. Y estaba una pinche ratota. Y bien chingón, le tiró una patada, pero no tenía equilibrio, güey. Me fui de cuernos contra una zanja, güey. ¡Ey, la rata sí va! ¡No, mo! No le pegué a la rata y siempre di un putazo con madre. Me levanté para ser de Walking Dead, compadre. ¡Zombie! El vato llegó todo raspado, lleno de tierra y. Y chingo, sacaste los dientes. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue, güey? ¿Un tan, güey? ¿Un tan? Es la rata, ese que va para allá. Ah, no, manches. El pinche sacate en los dientes así todo lleno de lodo y la chingada. ¿Y qué pedo? Y de rato Omar ya estaba con la rata. Perdón, güey. Yo te quiero mucho. Es que esa madre sí te... No, chile, sí fue verdad. Les cruzó, le tomaron y era mezcal artesanal. Sí, no. No, pero feo, lo peor. Toma, además lo olía así. Pero así mi compadre le perdió la... Ándale, pero haz cuenta que los clientes dicen, ahí vienen estos, ahí está su hielera por entrada y en medio show salen con así con bucanas, con tequila y no les puedo decir que no, porque el video ese que subimos, el primerito, que fue una hora, este canijo empezó de que, ay, a mí nunca me han dado una ultra y se la dan, güey, y luego me dice, ¿qué onda? Le digo, dame, dale, güey. Porque nosotros teníamos el concepto de payasos de que, no, el payaso no toma, el payaso no dice maldiciones, el payaso no puede comer enfrente de la gente. Todo eso se acabó con nosotros. Pero lo acabamos. Sí, antes era de que, no, bueno, al menos en los shows que yo estaba mucho antes, porque digo, ya 21 años, no te dejaban ni pedir un vaso de agua, te ves mal, güey. No traigas chicle, güey, estás mal y regañado, todo. Pinche sabalito mamón, güey. Es de aquellos tiempos. Yo iba más para atrás, güey, con Lero no, Lero. Compadre Lero Lero, Yesín, güey. Sí, Chividivis, eran los payasos locos, los de mero atrás. Esos güeyes, no. Es más, ni te pagaban. Pinche sabalito. Sigues haciendo lo mismo, güey, con tu pinche madre. Un saludo a Zabal, vamos a hacer. Un saludo, compadre. Sí, sí, Miguelito, compadre. No, hombre, se llama Arturo. No, cierto. Se llama ¿Cuál Arturo? ¿Cuál Arturo? ¿Cuál Arturo? No, el sabalito. Oye, nosotros en el show no tomábamos hasta que entró Garo al show. ¿Quién? Garo. Porque él es bien... Bien pedote, sí, güey. Nosotros éramos felices sin tomar. Nos queríamos mucho. Dos divorcios lleva el señor, güey. Oye, ya pues gracias al pinche Garo empezamos a tomar en los shows, güey. Pero nosotros jalando no tomamos en el escenario. O sea, en el show de nosotros, cuando presentamos con Elías Medina, que es música... No mames, güey, ahí sí tiramos cabeza y la chingada, pero como mal pedo. Placa, sí, de sí los he visto. Hasta atrás. O sea, en risas y rolas sí tomamos. En el show de Tito y Omar, ahí no. Ahí no, ya. Bueno, pues como les digo, ustedes ya lo tienen así, va de, así es. Y así se va a hacer. Digo, nosotros lamentablemente, bueno, chido y malo. Lamentablemente. Porque muchos payasos se nos echaron encima. Oye, pero yo quiero saber qué opinan ustedes, o sea, de este concepto de nosotros, de los payasos tomando y así. Pues pasa que... nada. Mientras diviertas a la gente, mira, no pasa nada. Ahí va. Es lo que les iba a preguntar. ¿Ustedes hacen show infantil o hacen puro show de adultos? O sea, infantil. ¿Y en infantil también toman? Ayer, mira, te vuelvo a decir otra vez, lamentablemente, como los niños nos siguen en YouTube, en TikTok, hasta se consiguen nuestras camisetas y todo ese rollo, entonces el mismo cumpleañero dice, espérame, y voy a agarrar Tecate y se lo lleva a este vato. Ah, no manches. Y ahí lo tupieron a este vato. Ahí. Le dijeron, por ese video donde el niño va y me da un Tecate y yo, no. Qué mal. Dijo, no. Pues yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera con lo que se ponga, con lo que esté disfrazado. Sí. La vez pasada trajimos a Titote aquí, güey, que es una botarga que yo tengo. Ajá. Pero se mamó, güey. Machín. Sí, güey, que por cierto no nos has dado las pinches botargas, Samuel. Si nos estás viendo. Nos estás viendo, Samuel. Ahí, mándale. Si usted no tiene nada que hacer, mándele un mensaje a Samuel, póngale ahí.
Ya entrega las botargas de Elías, por favor. Oye, entonces, ¿siguen haciendo infantiles y aparte también sí, adultos? Bueno, la mayoría casi siempre son show de adultos, pero... Una cosa, aburrimos ya. O sea, llegamos... De hecho, ya nos vamos, güey. No, aburrimos ya en cuestión el infantil, porque entras y le decimos, bueno, güey, vamos a darle infantil, sobres, y empiezas. No, acá, y está la gente... Sí. Y luego hasta ya. Los morrillos están. Y luego, no, doble sentido. Y los morrillos, ¡ay, no manches! Se la cura, gente, güey. No. Y luego, digan el chiste este. Una el cheve, de mamá está mala. De mamá está mala y esto. Y dices tú, ¿qué pedo, güey? Y dices tú, bueno, pues ni modo. No, la verdad, no nos contrata gente, es bien raro que nos contrate gente de Cumbres. O sea, gente de San Pedro. ¿Hace poquito San Pedro? Fuimos a San Pedro. Y sí, igual, primero pero nos 400. Vieron así. No, 400. Nos vieron, no, primero. No, fue chido, fue nice. No, primero nos vieron así como que... Estos güeyes que y nosotros chingues. Deja de darle, güey. En ese evento de San Pedro ya había estado un año antes, Brincos Dieras. Ajá. Puta, nos dejaron la vara bien alta, pero no, gracias a Dios. Y llegamos y dijimos, no, pues vamos a darle chingues, madre. No, hombre, el vato que cumpleaños nos tenía como un altar, haz de cuenta de nosotros, con una foto con. Ni nos habíamos tomado foto nunca con él. Y él puso ahí su cara con nosotros. Ya nomás faltaba que pusieran la canción. Y nos puso una barrita. Te extrañaré. No, güey. Nos puso una barrita así como de puro shot y la hielera. Fierro en otros con madre, sí, mira, por ejemplo, Brincos Dieras ahorita que están tocando el tema de la está reventando en Estados Unidos, pero mames, una cosa impresionante y es un payaso. Y la gente, ese concepto exactamente que ustedes también están manejando, pero la neta, güey, le dicen a Brincos Dieras, bájate y para que nos sí, madre. Yo lo vi, acá, mira, bueno, yo lo sigo a, o sea, poquito porque gracias a Dios el trabajo y esto y lo otro. Pero todo yo lo vi día, que, güey, ajá, no mames. No, yo es que yo trabajo en muchos lados. Reparte. Yo soy, ando en la moto, yo ando repartiendo. Y dicen, sí. Y, sí, mi señora tiene tacos y gorditas en las mañanas. Y yo todo el pinche día en chinga. Y se acaba y mis morridos juegan fútbol, igual los llevo. Yo todo el día ando en chinga, va. Entonces te digo, yo vi un cachito de él y estaba el vato arriba. Pasó, no digas cachito, no digas cachito. Ah, cachito. Ah, es el otro. ¿Qué pasó, güey? Me acordé, pero no digas nada. No digas una, nada. Picazón. ¿Es compa de ustedes? Sí, cachito. Sí, este vato. Sí, acá. ¿Sí? De hecho, ay, dile que pase, compa. Pase, cachito. Pase, cachito. ¡Señores! Saludos para cachito, mamá loca. Oye, yo les iba a decir, güey, que si querían, pero no van a tomar. No, es que el antibacterial es esa cosa, güey. Sanitizante. No, es el Servionzas, güey. Servionzas, tequilita. No, sí, es una onza ahí. Yo sí me lo chingo. Sí, es una onza. Una onza. Se llama Servionzas. ¿Sabes por qué se llama Servionzas? Este? ¿Por qué? Porque sirve una onza. ¡Bum! ¡Pinche! ¡Pinches ideas millonarias! Maestro, elimíneme. Se sirve así nada más. Mucha gente dice, güey, ¿dónde lo puedo conseguir, güey? Pues los puedes conseguir, güey, aquí en la tortipapetienda, güey. Es que... donde sea, pues. ¿Qué pasó, güey? ¡Ah, niño! Espérate, chico, tranquilo. ¿Cuál es la risa, güey? ¿Di tortipapetienda, güey? Tortipapetienda. 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 Pape. Pape. Pape, pendejo. ¿Sabes por qué se llama tortipapetienda? ¿Por qué? Porque es tortillería, papelería y tienda de abarrotes. Tu mejor opción. No, pero no vende nada ahí, güey. Ah, no, bueno. No es tu mejor opción. Ya habla que sí. A él nunca le han dado una onza de la papitienda. Güey, no mames, güey. Al chile, güey, yo surto cerveza y whisky y todo este pedo cada 6 meses. Bueno, te voy a tener que surtir mañana, güey. Y sí. Ya te serví, hijo de tu pinche madre. Perdón, perdón. ¿Qué será mi vasito? La salsa. Ay, los ultras, güey. Una salsa. Oye, a toda la raza que quiera conseguir el Servión se lo puede hacer. Llame al 81-89-98-93-28. Lo mandamos a todo México y todo Estados Unidos. Tenemos envíos. Usted sabe que es la calidad de que usted puede traer el Servionza ahí con. Ya no ande cargando la botella. Es más seguro un Servionza porque esto no les pasa nada. La bebida sigue siendo la misma, pero puedes aventar, güey. Y no pasa nada, güey. Haz de cuenta que es como el case de Richie. De la estufita. El de la estufa. ¡Pum! Sí, gracias, compadre. Entonces, ahí está. Pero yo no les quería ofrecer tequila porque la neta, güey, estoy sorprendido, güey. No te digo que Reynosa nos hicieron así. En Reynosa sí nos dieron. Es puro pedo que no tiene nada ahí, güey. Sí, sí, tengo ira que ya se me vio todo. Ese es... ¿Es el sufastiazol que tienes ahí o que se te pega, güey? Sí. Sufastiazol. ¡Ah! ¡Ah! Venga, tú, cara. Oye, Omar, ¿estás asustado, ¿verdad, Omar? Sí. Pues, compadre, güey. Sí, me acuerdo. No, porque dice que se ha hecho un pedo. Cuando ustedes...
No. Cuando ustedes están en los eventos, ¿están coordinados de qué va a decir cada cabrón una cosa? ¿O se avientan como el Borras y dicen lo que vaya? Es lo que nos ha ayudado también un chorro, de que esto, la gente cree, bueno, porque lo siempre lo he dicho, la gente cree que estamos improvisando. Sí, lo traemos bien, bien calado. Como ahorita ustedes que dijeron, rutina de camión, y empezaron, pas. No, le salió con madre. ¡No, ustedes! A ustedes, o sea, espérame. Es algo similar. No, nosotros se nos olvidó todo, güey. Nosotros en meses llevamos con clientes que ya nos contrataron 10 veces. Y dice, este vato, ¿qué vamos a hacer, güey? Yo sí me pongo un día bien. Nada, güey. Entras y luego, ¿qué onda? ¿Y siempre qué? Y ya. Comadreas con ellos y ya dolió mal. Entonces, no tenemos un... Es la base de un show. Entras porque te presentas, pues, a la mediación para que pase el que festeja o a quién. Y al último te despides. Es todo. Pero en esos lapsos, dentro de... O sea, ¿dura 5 minutos el show? No. Es que es el rollo que en esos lapsos... Cálmate, si hacemos un desmadre. Así como mi compadre también dura 5 minutos. Ah, 2 para desvestirse. Entonces, tú me estabas comentando, güey... ¡Piste, güey! ¡Ey! ¡Eso le vale más! Yo soy el que no hablo en el show, güey. Me lo acabo de preparar, güey. Yo no hablo en el show. Ahí está, ya no. Le tomé una vez. No hablas en el show. Yo soy el DJ. ¿Es neta? Ah, bueno, fíjate. Ahí va. Chingado, yo no me cayó el hocico. ¿Para que me dan de tomar? Pues, ponte show, de qué lado, compadre. No, déjate, digo. Es que nosotros, como te digo. ¿Me puedes pintar, güey, porque me está quedando la ceniza? Tráete los maquillajes, güey. Tráete los maquillajes. No, que se despinte porque le da... nosotros el show. ¡Ah! ¡Ay! Mucha gente dice, ¿qué pedo? ¿Por qué este güey está con el pinche celular todo el día? No, él trae la música conectada con su celular. Y mucha banda me dice, ya consíguete un DJ. Digo, es que nos acomoda más. Sí, güey. No. Nos acomodamos bien raro el show, güey. Que este vato así entra con su celular y está atrás. Y pone una rola. Tiene todo bien coordinado. Menos de nada. Así como si tuviera laptop. Te pone todas las rolas. Si dice, no, una de Vicente. Pum. Ay, todo con el celular. Sí, güey. Te voy a enseñar, tengo más. No monetiza, mijo, luego. Mira. No puedo poner. Tres computadoras lleva Galo y dice que ninguna le gusta. Tengo. Que porque no se halla. Un LG. No se halla. Stylus. No. Tengo más de 1,250 canciones. Sí. Vamos a agarrar el pedo. Ponlas, compadre. Sí. Conecta el Bluetooth en la bocina y te encargo. Porfis. No. Entonces, bueno, mira. La raza, mucha raza que está empezando y dice, es que tengo que invertirle en esto y en otro computador. Pero tú con un celular no lo puedo creer, güey. Sí. No, sí, es en serio. Mucha gente se queda bien cabra, güey. Porque el día de mañana, la gente que no nos sigue ahorita, que es gente tuya, va a ver... No, es de ustedes, güey. No, también es de ustedes. Bueno, vamos a la chingada para la casa ya todos. No, espérate. Va a ver nuestros videos en el YouTube y va a darse cuenta que este cabrón, al momento, y hasta muchos me mandan mensajes de otros estados. Güey. ¿Un tal DJ? ¿O cómo le hacen esa canción? ¿Cómo se llama? No, es que la pone el Tarugo. El Tarugo fue el que la pone. Y el Tarugo no creen, güey. Bueno, entonces, y podemos hacer algo. Tú conéctate a esa madre, güey, y ponte así, güey. Cualquier cosa pendejada. Ah, va. Tú deténsela, sí. En lo que nosotros estábamos platicando. Además, ahí tenemos un pedestal. ¿Aquí es un pedestal? No, hombre, está bien. Tú nomás ponle el micro abajo. O sea, de repente así, súbele el volumen, güey. Y luego lo corta, ¿va? Sí, unos 4 o 5. Y luego si no... 4 segundos, 5. Por ejemplo, La picheo de vamos aquí, a poner música. Picheala, sí, picheala. Para que monetice. Ya nos mandaron $50. ¿Eso dónde los cobramos, mijo? Es para las botellas. No ves que tiene que surtir mañana, güey. Por nuestra pinche culpa, mira. Mames, güey, pinche mamada esta al chile la tenía guardada, güey. Ya tiene 20 años, pero va. Ya, mijo, ya. Ya, güey. Ya, porque ahorita vas a ir dando patadas como Alfredo. Por eso los... Así se agarraron, güey. Le digo, ya bájate, güey. No, y no es mentira, güey. Como la dame. Sí. Bueno, ahí va una probadita. Estamos en el show, entramos y ahí está. Mira, ya déjame está quitar los datos, güey. Es que estaba viendo el... Ya dime. No, pero bueno, dice, lo voy explicando. Tito dice para esto, o sea, sí. Lo que estamos... Sí, le voy explicando para que... Sí, te voy explicando. Estamos en el show, entrada. Bueno, vamos a poner música para la gente que no aplauda. Llega el payaso, le da beso, la simple. Ponemos música, DJ Tarugo, y dice así. No le dices así, le dices DJ Tortas. Este le dice así, tortas de jamón. Bueno, sí, DJ Tortas. Entonces, alto. Espérame. Sí, por mal. Es que ahorita sí dices, ay, sí, DJ Tarugo. Para que digan que lo quiero, güey. Ya, mamá. Bueno, y luego, no, ponemos música para pistear, papi. Música para pistear. A la cuenta de 3. Bueno, es que es... Es que no haya la bocina, el pendejo.
Así, güey. Ok. ¡Oh! No, bien. Va. Bueno, tú di una canción. Ah, tienes que pedir la canción. Yo pensé tú que improvisaba, güey. No, no, sí improvisa. Por es ejemplo, ay, es que a mí nunca. A mí nunca. Escúchame, estamos improvisando. Escucha. A mí nunca. Te voy a decir una cosa. A mí nunca me han dado una celebración, güey. Nunca, de los nunca me han dado una celebración. Yo quisiera, güey, que en esta ocasión. Ya ves, ya te puso. Hiciera una celebración. Ah, sí, jaló, güey. Güey, o sea, estás triste. ¿A poco? Y te puso una rola triste, pues. Sí quiere improvisar, Tito, pero no lo expliques. A ver que se vaya. Ok. ¡Ah, la compe! ¡Ah, la reta! ¡Toma, güey! Que salga la reta, güey. No, oye, wey. No, sí, bien. Tiene una facilidad este, güey. No, con los dedos y con las manos. Por eso dura una hora el show, güey. Sí, güey. ¿Y aquí que ponga la rola? Se tarda un chingo, güey. Pendejo. No, con razón, es lo que busca el efecto, le pasan el 15. Yo por eso en este momento voy a hacer unos malabares. Y aquí en esta ocasión tenemos una naranja para hacer música de malabares, güey. No seas mamón, garo. ¡Ah, te ganó, perro! Música de malabares. Patito, que se nos reviente. No, nada más era para la canción, güey. No, la chingada, tiene que malabarear. No. Sí, haces malabares, güey. Ahí va. Música para malabares. No, ya acabé, güey. Ahora es música. ¡Pinche vato, güey! ¡Dale chance, güey! Ahora es música para maromas, puñeta. ¡Pinche vato, güey! Ya pongo la despedida. Güey, es que no puedo. Güey, no puedo con el micro, güey. ¡Déselo, Picazón! ¡Pinche baná! ¡Picazón me está picando acá, güey! Ayer sí pudiste, güey. No seas mamón. Sí, pero ya ando pedo. Pero bueno, eso sí se usa en los shows y así se usa. Así, la caga ahí, machi. Y por eso hicimos un chingo de cosas y de ahí nos agarramos, güey. De hecho, nuestro show es carro para ti, carro para ti, carro para mí. O sea, los cuatro. Y para ti, para ti, para ti. A mi compa por flaco, por gordo, yo por prieto. Por guapo. Por enano, güey. Por chaparrito. Sí, y entonces el show se va, no, que tú. Y nos agarramos y toda la raza les gusta todo ese pedo, güey. Es más bonito, bueno, que te agarres que con un señor a decirle cosas. Ahí está el señor, mira. Dile cosas. A ver. Moreno, morenazo. Oye. Así eres o te lo engraso. a él sí le quitaron. ¡Está chuleando! Hay otras mamás chuleando. Por ejemplo, ¿cómo le hará Omar para doblar las cobijas, güey? ¿Por qué? No tiene cuello. Ah, no, sí tiene cuello. O por ejemplo. Barbilla. O por ejemplo, güey, si le quitas una oreja a una taza, güey. No. Pero parece un orejón, güey. Parece un orejón, güey. No, güey. Un ranchero. ¡Ya! ¡Hola, mis payasos! ¿Cómo le habla un ranchero a su hija? ¿Cómo? ¡Hija! ¡Esas mamón! ¿Qué? Es el vaquero, güey. ¿Cómo le habla un vaquero a su hijo? ¿Cómo? ¡Hija! ¡Háblale a tu hermano! ¡El chiste, güey! Lo remató, güey. Ya pónganse a este. Vete con nosotros, güey. Sí, güey. Pago 2.50. Porque quiere ir con Navarrete, güey. Nah, ¡ah! ¿Por qué no? Pero le cancelaron el evento. Picazón. ¿Qué onda? Ay, che, Picazón ya ni abre los ojos. ¿Eh? ¿Qué onda? Es que ando en vivo todavía. Desde antier. Estamos en vivo, señor. No. Mándale saludo a todos tus fans, compadre, todos que están viendo. ¿Quién es el más guapo de todos? Yo me imagino que tú, güey. Sí, güey. No. Sí, güey. Sí, se te ve, compadre. Sí, se ve. Ya me echó el ojo, Tito. Sí, compadre, esa boca, esa barba, güey. La boquita. Pues yo quisiera tener esa barba, güey. No, yo quisiera tener esa. Ah, yo voy a tener rancho, güey. En Cadereyta. Desde el rancho con Picazón. Gracias, Omar. Un placer, Omar, contigo. Qué difícil. Y así me avisa, amigo, porque vamos para los United. Despídete de tu antiguo patrón. ¡Ah, la música! Pinche vato, güey. Es que nada más las canta, ya no puede poner los efectos. Nah, no, güey. Ya no puede. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? No sé. De hecho, güey. La saludo. De hecho, hay una anécdota donde fuimos a un evento de última hora, güey. ¿Dónde? Es que estaban fumando. Y luego, Omar, en tu casa también hay zancudos, ¿o no? Estaban fumando machín y todo. Y a nosotros de cuenta que la gente. ¿A qué horas tiene libre? No, pues acabó a la 1. Bueno, acá te veo a las 2 de la mañana.
A la una, que no entendió. Dos de la mañana. No, yo acabo a la una, a las dos de la mañana. Y luego llegas, güey, y todo bien fumigado, bien machín, y pisteados y todo. Y dices, ¿tú qué haces, güey? Si tú le dices aplauden, ahí te va a aplaudir, güey. No, si tú le dices contesten la pregunta que les da, te la van a contestar. ¿Qué haces, güey? Fumar mota. ¿Sí? ¡No! No, 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 no. Sí, con ellos. Espérame. ¡Eh, DJ! ¡Eh, güey! Ahí era el pip. Nah, güey, no puedo poner una canción, va a poder poner un efecto, güey. Ya no puedo, güey, ahorita. Pero te digo, no, aquí no, nos han tocado esos eventos, güey, ¿qué dices tú? No, llegamos y estaban así, y luego en la cara. Sí, se lo echan. No, de verdad. Y la gente ya cuenta que... Bien fuimos feo. ¿Y uno qué hace? Pues. Fuimos a un bautizo, no, era bautizo. Hoy. Tres de la mañana, bautizo de un niño, y el niño despierto. Y lo grabamos, y dijo el vato, grábalo para YouTube, que no sé. Sabes, vamos a darle. ¿Y no hicimos nada? Nos dieron tequila. Tamales de guayaba. Estás viendo que no se quiere reír, güey. Perdón. Es que te veo muy serio ya, man. No, es que no está tomando, güey. Por eso, güey. No, estoy enfermito. Ah, aquel también, y como quiere estar pisteando. No, pero es de nacimiento. Pero este no es enfermedad de panza, güey. Este es así, nació, güey. No, güey, si tengo hígado, graso. El hígado. No mames. Sí, güey. Tiene hígado graso y le vale más. Sí, al chile. De hecho, si Dios quiere, de hecho, si me ves, ama, perdón. Vamos a buscar DJ el otro año porque ya se nos va. De hecho, ahí está Garo. No, digo, para que sepas, güey. Él tiene amigos. Ah, ok. No te lo lleves, güey. Sabalito, que nos va a dar a Sabalito. Ah, chavo. No, no, ese tequila está poca madre. A ver, danos. A nosotros nunca nos han dado de ese tequila. Ah. ¿Hay música de tristeza, Garo? Sí. Sácalo, güey, sácalo. ¿Música de tristeza, Garo? Ahí está, güey. No, güey, no. Yo les quisiera enseñar más cosas, güey, pero la neta, güey, se lo van a meter todo, güey. A ver. Son los que compras en el... No pude ni abrir la pincha, güey, esa y no voy a poder con esto. ¿Dónde necesito para acá? Sí. No manches, si le va a salir algo ahí. Pues claro, güey, es tequila, pero... Ah, la madre. Tienes que... Mira, ya viste. Apenas que le chupes como la gasolina, güey. Chúpale. Succiónale, güey. No, no tienes, güey. No, es el que había. Pues es de barril, güey. Esa madre es diésel, no, güey. Es tequila de los invisibles, güey. Son guachis. Ya. Con eso ya. Ya está ahí, güey. Ahí está. ¿A poco no está con madre? Es el que toman los invisibles. Ah, su perra, madre. No salió nada, güey. Neutrón. Ábreme, güey. A ver. Ábrele, puñetas. No, ya no trae, güey. Ya, güey, se va a tirar. Espérame, ya, hasta arriba. Están exprimiendo al chavo. Se hizo zarro la chingadera. Con toallas tías. Ya es azúcar esa madre. Sí tiene, güey. De hecho, no tiene olor y eso somos más, cabrón. Es inoloro, incoloro e insípido. No, ya no huele, mijo, ya valimos. Es mal. Agua, güey. Inoloro, incoloro e insípido. Y te deja estúpido. No, pruébalo tantito, güey. Ya no sé si tenga ahí. Si ya tengo de hecho, esa madre es como los alacranes envinados también. Ándale, haz de cuenta, no. El chile se supone que está con madre, güey. La neta, yo no como, yo no tomo mucho. ¡Ay, no mames! O no, está fuerte. ¿Sí? Pero es porque va al gimnasio. Pero no es todo, es una probadita. No, una probadita, güey. Amigo, te ves hambriado, güey. Tenemos que tomarle todo, güey. Como los gatos. Ahí está. Ahorita te voy a ver en la camioneta. No, gracias, Tito. No, te lo voy a pasar para que veas. Ah, ok. Ay, no, ya va a estar igual que retardado, mi compadre. Está fuerte, güey. No, gracias. No, está bien suave. Está más suave que este. Está más suave. Espérate. Era más joven que este. Es que apuntó para más joven que este. Ah, bueno. No, pues sí, no, está bien sabroso, güey, ¿eh? Sí, pero pues es que es por la barba, se ve así bien guapo. No, el tequila, güey. Tequila, güey. No, entonces me acuerdas también de comprar tu tequila de barril, güey. Porque ya se lo acabó tu güey. Oye, ¿cuál, güey? A ver, güey. A ver, vendero, mijo. Somos catadores. Nos llamamos catalinos. Ahí hay una de Don Pedro también, güey. Güey, con ese me dio calor. Pues chingue su cola, Paco. Perro, me dio calor con ese. Neta, no es mentira. Échamela, Paco. Mira, güey, tenemos también tequila de reserva de Don Armando. Esta no se la pueden acabar, güey. Porque es la reserva. Güey, de Taramindo. Ay, tío, esa sí. Mira. Sí la había traído, no era puro pedo. Güey, este pedo no está jalando, güey. No. Bueno. Otro. Pues aquí no te digo que surtimos, güey, pero la neta ya no creo que pedo, güey. Ese es pipí, güey. Nah. Salió espuma. Mira. No
hombre, ¿cuál, güey? Está, aquí también, güey. No manches. Hombre, qué bueno. Wey. Qué bueno, a ver cuándo nos vuelves a invitar. Se puso mi compadre. Vas a tener que caminar para atrás, güey, porque está al revés el sombrero. Ahí viene Andy, güey. No, no. Y lo levanta mi compadre. Estamos tiñando, güey. Güey, es como Tito, pero ahora sí, pásame esa. Barba, ¿verdad? Sí, señor. Yo soy de rancho. ¡Ale! Pero yo la traje para darle en su madre y no están tomando ustedes. Vamos a abrirla. Y la quebramos. ¡No, pero! Así no, güey. Ok, ¿no quieres que le partimos su madre? O sea, tomarla. Vamos a abrirla ahorita. Pues sí, ¿por cómo no la abriste? ¿Por qué agarraste la de esta, güey? Tú queriste poco al rato, güey. Si sabes que trae tu pinche botella de Chivas, ¿por qué chingados abres esta pinche botella? ¡Ah, la cosa! No, porque teníamos que sacar el case de... De Richie. Richie Case. Richie Case. Lo mejor case de Ricky Chase. Mira, tu mejor opción. Yo creo, güey, que mejor, güey, vamos a decir una mención de salsa porque antes... ¡Échale, de que, échale! Antes de que se la chinguen estos cabrones también, güey. ¡Amén, dámela! ¡Choda la salsa! Ahorita chico. Van a agarrar parejo todos, güey. Yo les quiero decir a toda la raza antes de que tumben todas estas cosas. Que el sabor verdaderamente casero presente en Cuaresma del Primo quiere que todos y todas disfruten de un sabor único, casero y de buena textura en todas las comidas como la de nuestras salsas. Por eso ahora pueden encontrar en Fresco Cumbres. Estamos en Fresco Cumbres. Tenemos tus sabores favoritos y también nuestras líneas premium. Salsa roja, verde, guacamole y habanera roja. Así que ya lo sabes que para añadir este toque tradicional casero y mexicano que solo te da Salsas del Primo para que lo puedas seguir en sus redes sociales. Y esta, aunque no lo crean, compadre, mira nada más. A ver. Una, a ver. Wey, agárreselo. Y también le puedes dar un shot, güey. No. 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 Ay, no, no. Al rato va a ser pescado. Están tranquilas, están bien ricas esas. No, están bien tranquilas. No, esta, no, no pica, güey. No, toda, esta. Wey. Ah, no, esa no. Todas le puedes dar, güey. Nada más que necesita comprar primero. Tito. ¿Vas a hacer pescado, Tito? Pero si tomas la salsa. No, pero de la taza, güey. Ay, ay, primo. Todo por el chile del primo. Vas a dar a otro. Neta, Tito. Tú. Tú. Yo lo voy a... No, tan loco sí le da. No, pues. Sí. No. Oye, con tal de venir con Tito, güey, nada. Ah, se le va a bajar la presión. Todo lo que hace uno por el rancho. Ay, sí, güey. Es para aprovechar la vuelta, va, güey. Vamos acá, güey. Y aquí vamos para Reynosa, si Dios quiere. Aquí a media hora. No, es tequila, Tito, porque... Es que es habanera, güey. ¡Ay, no! ¡Ah! Ya la dejó, ya la dejó mejor. Mejor no. Tenemos un compa que sí le gusta el chile, güey. Tenemos un compa que sí le gusta el chile. Al del staff. Ah, sí. Mejor, ¿ah, sí? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más tienes aquí? A ver, ¿qué es esto? ¡No, ya, güey! Pero ahorita. Estas son para que sea, siempre las tragas en tu bolsa, compadre, o te guardes en tu bolsa, güey. Porque hay veces que vas a restaurantes y no te gusta la salsa de ahí. Lleva tu sobrecito, compadre. Pues madre. Yo le cabrío todo, güey. Ay, no, man. Entonces, estos también ya están los paquetitos ahí disponibles para que no andes batallando. Es que voy a llevar muchas sales y la raza me lo va a echar a perder. Pues llévese nada más su sobrecito. Eso. Mira, le va a entrar el show de ¿qué es? Guacamole, ¿no? Habanera, güey. Ya le leí. No, aquel. Es que dijo, la vio verde, pero mira, dice chile habanero. Sí, esa va. Ah, yo pensé que le estaba dando chorro. Y yo te dije, no manches. No, esta sí pica, pero por dale, dale. Tito y... Porque sea lo no. Que... ¡No! ¡No, güey! No. O sea, pica pues. ¡Salsa del primo! No. ¿Qué tal está la salsa del primo? ¡Excelente! Es que esa sí pica, güey. No, hombre, ¿a poco? Mira la cara, güey, que sí pica. Tiene un sabor ideal para sus tacos, para sus tortas, para su pescado, güey. Así que puedes tomar después pescado de eso, puedes tomar. De la pinche pared del baño. ¿Sí? La salsa es del primo, ¿verdad? Sí, salsa del primo, ya lo pueden porque son verdaderamente. ¡Picoseras! ¡Picosas! Ah, y picosas también. Entonces, ah, me decías. Picazón, no picazón. Sí, picazón, me decías, güey, que tú te encargas. Salud, compadre. Ya se puso el sombrero. Ya. Ya dice, compadre. Es que ya tengo rancho, pendejo. Muchas gracias, Omar. Que Dios te bendiga con Navarrete. Es un ya nomás placer. Le dijiste la barba y valió queso. Sí, que va. Tengo sí. Que aprender a pelearme con ratas y todo, pero... Ese es el requisito que lo más importante, te tienes que aprender el chiste del tamal de guayaba. Ah. Ahí está.
¡Ando bien malo el estómago! ¿Por qué? Porque me comí unos tamales de guayaba. ¡Ay! No, no hay tamales de guayaba. Así se llamaba la marrana que matamos. ¡DJ, DJ, DJ! Este la hace... El chiste de hacer los efectos, efectos, no, sí, hace, la... ya sé entonces por qué se llaman retarados, güey. ¿Por qué? Pues sí, sí, sí están retarados todos, güey. Oye, pero el nombre salió en realidad por él. Ah, sí. Sí, por él retarado. O sea, es que él, tú lo puedes ver desmaquillado. No, ojo, ¿en serio? Agárrame el chongo. Es que, güey, hace la cara bien bonita. No, y se avienta la mirada del amor. La mirada del amor. Abajo y tal. Los típicos de circo, güey, que las agarras y bien exagerados todos. Pinches mamadas, güey. Payasito. Payasito. Oh, ¿por qué me tronaste la oreja? Porque date cuenta que... Ahí se murió un perro mío, ¿eh? Te sientes estresado, güey. Me troné la oreja. Él sabe, güey, él sabe. No, y fue? También te truena el pedorro si quieres. Y Omar dice, ¿y sí? ¿Cómo le...? ¡Ay, la güey! ¿Por qué crees que estoy malo? Que me truene la mía, truénamela. ¿Qué onda, Paco? Es que tenemos un amigo. Es que tenemos un amigo que le hace así. Tróname la oreja, güey. Búrlate de la oreja, güey. Ah, ya se escondió, güey. Sabe que no tengo oreja, güey. Ya se escondió, perdón. Le dio frío, güey. ¿A poco no se habían dado cuenta que no tenía oreja, güey? No, no sabía. Mamón, güey, mira, güey. Por eso me hice tito la taza. Mira, tu carnalillo, mira. Las dos, güey. Me la pelas, compadre. No te pelees, Tito, tranquilo, sí, güey, ya. Pásale, güey, pásale. No, ya, no, 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 pelees, ¿no es Leandro Ríos? No. Es que, qué rica está la manzana. Y se avienta show de esta madre, güey. El aplauso para Bambo Catalino. Güey, no es Leandro Ríos, güey, cálmate ya. ¿Se parece? ¿Se parece, güey? Güey, no es el DJ, Tito. Déjame decirle a la otra, güey. Tito. Y se avienta show también, Raúl, Raúl, no es Raúl. Raúl, no te vayas. Hasta se parecen esos tíos. No es Raúl, el de Brincos Dieras. No. El DJ. Mira, quítate la gorra, güey. Quítate la gorra, quítala. Es el de seguridad. Mira. ya chingamos para la película de Batman, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Las entradas ahí están. Defiéndeme. Bien, pinche Picasso, tú no me estás pegando, güey. Es que ando mal ahorita, ando enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues los tamales de guayaba. Tamales de guayaba no hay, güey. Es que se llamaba la marrana que matamos. Ya están entrenando los dos, güey. Ya no habló. Están entrenando el show los dos, güey. ¿Qué pedo, man? Se están sordeando y es por algo. Pinches mamones, güey. No, pues tú dices, tú, Tito. Chupito y visco, güey. Chúpalo, güey. Soy zurdo, perdón. Ponle un Oxxo. Oye, no tienen otra botella que saquen, o sea. Aquí está. Hablando de discos, me acordé de un chiste de discos. A ver, échalo, güey. A ver. Era un vato, güey, que era chofer, güey, de los camiones, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también el vato se rentaba para hacerles tours a la raza, ¿va? Y el vato iba manejando, güey, pero un día le tocó, güey, llevar a puros discos, güey. A puros discos iban en el camión y la raza, pues, les quería que le dieran un tour, güey, en todo Monterrey, ¿va? Pero el vato, no mames, güey, agarró carretera y se dio cuenta que eran discos, güey. Hijo de la madre, güey. Les quiero decir que aquí está la presa de la boca, pero ¿cómo les digo, güey? El vato iba en el camión. No, dice, si ustedes voltean a su mano derecha, van a ver que el lado izquierdo está la presa de la boca. ¡Sí! ¡Éale! Ese se lo regalo si lo quieren contar. No, ni creas que ya me lo guardé. No, con el de la guayaba. Ya a ver, si no lo quitan como la canción de Elías. Ay, no, qué bonito. Y luego estábamos todos encuerados. Y dice este Tito. No, espérame. Pero un saludo para toda la banda que nos sigue también, ¿verdad? Visca. Ahí robándoles un... Para los discos que nos siguen. No, para toda la banda que nos sigue. Para los cuatro, todos discos. Porque se siente bien bonito, neta. Bueno, no, claro. Ustedes van con ganas. Bueno, yo también ya ve y chequeo. O sea, tú no vas con ganas a los trabajos. No, pues en el rating. Nosotros grabamos con un celular. Mira todo lo que hacen ustedes, güey. Ahorita pero esto gracias a Woodward, no es mío, güey. Woodward, tu mejor opción. Bueno, Woodward, ya sabes. Pero, ahí pero vamos en el rancho del Carmen, ahí si quieres. Tú eres del Carmen. Del Carmen Nuevo León. Yo pensé que era de Doña Gloria, güey, la señora, güey.
Los cuatro. Tabisca también. ¿Los cuatro son del Carmen? Escobedo. Escobedo. ¿Cuál es de García? Ya ves. ¿Eres de Escobedo, güey? San Blas. Yo de García. Escobedo ibas a pedirle fiado hasta García, no sabes. No, no, no. No, el García. Es que ahí vive mi mamá en el Carmen. Bueno, ahí vivía antes, pero me robaron. ¿A tu mamá? No. Lo secuestraron. Una muchacha. Mi vieja. Una tóxica cualquiera. Juntado. Juntado. Junta. O sea, es como le dicen el huracán. ¿Cómo? Se llevó casa, carro. Ya. No, a mi compadre. Ese chiste no jaló. No lo vayan a hacer juntos. No, güey. No. Por eso mi patiño es él, no tú. Sí. No, ah, le dicen Don Angulo. ¿Por qué? Casa, comida y... No. Ser mamón, güey. Pues así vive. No, pero lo que sí, el vato no se lleva bien con su suegra, güey. Dice que acá sí. Pleito todos los días, güey. La corre de la casa, la chica pinche vieja no se quiere ir, va, compadre. ¿Por qué? No, como la casa es suya, de la señora. ¿Tú? ¿Qué? Señor, yo soy... Vamos a mandar saludos. O sea, que, güey. Porque somos de rancho, güey. No estás viendo, tenemos sombrero y todo. Sí. Pero que no es de vaqueros, güey. Ah, pero que está ahorita lo hacemos de ¿alguno de ustedes? No, pues cuando quieran venir aquí a mi rancho. Ale. Entrevista a los compadres de su rancho. Sí, entrevístame. ¿Cuánto tienen ustedes de payaso? No. De cola. ¿Alguno de ustedes es mago? ¿Este la desaparece? ¿A qué? Mago, no puto. Soy mago porque me llamo Margarito, pero de cariño me dicen mago. No, es mago porque cuando nació su hijo, desaparecí yo. De hecho, le mando saludos a mis tres hijos. Ay, güey, mándales dinero, culero. Aunque la pensión, güey. Ya te quemaron en el grupo de los que no dan pensión. No dan pensión Monterrey. 350, mijo. Ah, sí, me acuerdo. Ya, sí. Él es mi esposo, payaso. Bailar todas las viejas, no me mandó pensión y todo. Los huevos, sí, yo te busco, hijo. ¿Me pasas una, porfa? Si no vas a poner efecto, suelta el pinche celular, güey. Estás viendo la transmisión, güey. Pero tenemos un mensaje. No te valga madre, güey. Bueno, mandó $9, pero lo mandaron. 999, güey. No, me es un punto, mijo, el segundo. ¿Ahí dónde estás? En Tito. Pero estás en Facebook. Sí. Dame, estamos en pinche YouTube, güey. Mira también, güey. Mira, increíble, güey. Ya se fueron, ahí está. 8,000 personas, compadre, son 6,200 ahí y allá. Hombre, ya te saliste nada más cagando. Ya ves por qué está Hugo pata de plomo. ¿Por qué? Te dijimos, güey. Entonces no es actuado, güey. ¡No! Y mira, le puedes preguntar a la gente que nos va a ver, de la que lo sigue. Y muchos lo defendían. Mucha banda. Muchas morras. No mames, 6,200, güey, personas. Ay, nosotros llegamos a 150. Te mamaste, 6,200 personas. Oye, no, pero neta, las morras. Ay, ¿por qué son así con el tarot? Y luego, no, que andamos en eventos, algo, Iván, y así. Es mía. Ay, no, ya me desesperó este, porque neta, es su bueno, madre, güey. Yo les quiero hacer una pregunta chingona. Primero voy a mandar el saludo y hoy te lo voy a preguntar a ver si se puede. Si no se puede, porque ya me dijeron que les vale madre y hacen lo que les da chingada gana, pero bueno. Sí. En esta ocasión, Omar quiere mandarle saludos a su buen amigo y Mayate. Mi compadre, Juan del Toro Páez. Que aparte de aportar algo, nos va a mandar el jersey de los Medias Rojas de Boston y la gorra. Ay, dice que ya tiene los boletos para ir a ver a Brincos Lleras y a un servidor Tito Ranchero, New Jersey. Ay, qué chingón. Muchas gracias, Juan del Toro. Ojalá y tenga el gusto de conocerte, viejo. Le sé que siempre estás presente aquí en el rancho. Y si estamos ahí y me ves, y si pagas la foto que vale $250. Ay, cabrón. Más te voy a querer. Estamos allá. Pero no te preocupes, tú no vas a pagar, compadre. Nada más con que nos veamos y le doy un abrazo, viejo, con todo respeto. Ahí espero conocerlo y ojalá y le quites ya el trono a este Juan Jalapeño que ya no aporta. Te mandamos un abrazo, güey. Y Juan el Toro Pais. ¿Y también para quién, Omar? Para el Mao, que es de Reynosa. Dice, mándale un piropo a mi novia Evelyn. Mándale un piropo, ándale, puto. Tú. ¿Quién no leyó? Ah, sí, pero yo no soy tú de los piropos. Tú inventa lo que tiene que te equivoques. El de la guayaba, güey, de volada. Ella quiere, ella quiere que se lo mande Tito. Pero Tito es el de los piropos, güey. Sí, va, ándale, bebé. Omar mandó el mensaje, güey. Omar va a decir. Tú. ¿Tú? No, es bien gacho este, güey. Tú lo haces, se te olvidan, güey. Ya es hora de los putazos. No. Bueno, el piropo también. Ahorita vamos a jugar venciditas, güey. Échale un piropo. Sóplale algo. Un piropo bonito. Échale, compadre. Omar. Mamacita.
Te invito a Pollo Kentucky. Lo dijiste igual, güey. No. Te invito al Kentucky. Y comemos tamales de guayaba. Güey, ya nos quitaron los $10 que nos habían mandado. Y eso que es el pizarrón y ya lo borraron. Ese piropo. Menos $10, dice. Dice Mau, menos 10. ¿Para quién es? Para su novia, Evelyn. Ah, para Evelyn. Es que no más llega. No, para Mau. Ah, pero Evelyn, no, su morra. Evelyn. Ahí va. Evelyn, con esta aportación de tu esposo Mau, y si tú me das una encanta, yo te doy por donde te encanta. Ahí se acaba. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Esperemos que vayas al show también para darte tu quién te quiere en vivo. Pero es de Reynosa, Tito, no va a ir. Oh. ¿Es de Reynosa? Ya lo sí. cancelaron, mijo. Ya se canceló. Se pospuso, sí. Pues. Regrésame el piropo, por favor. Porque... iba a decir, Mau, regrésame los $10. Oye, les iba a decir a ustedes, güey. Ajá. Que si... no sé si se pueda, güey. ¿Cómo andas? Picasón. Desde lo llovido. ¿De dónde? Hoy no me la chuparon en la mañana, güey. Ah. Y en otro avance. Ya se sabe, ya se supo. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿A qué huele un albañil después de bañarse? ¿A qué huele? A maestro limpio. Mil menos mil. ¿Y por qué? ¿Por qué los albañiles se van al cielo? ¿Por qué? Por sus buenas obras. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Quiénes son los dueños de la Coca-Cola? ¿Quién? El Chapo Guzmán y Kate del Castillo. ¿Por qué? Porque el Chapo puso la coca. ¿Y Kate? La cola. Fuertes declaraciones. Bueno, aclaramos que fue el programa. El chiste fue él. Cualquier cosa, viene solo ese pendejo. El pata de plomo y hocico de culo. Otra noticia. Otra noticia. Viendo el ranchero chiquito. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Cuándo se va a morir el chupacabras? ¿Cuándo? Cuando chupe faros. ¿Tito? ¿Otro 50? Ay, güey. ¿Quién te está hablando? Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? Que en el cielo no hay zacate. ¿Por qué? Porque se lo comió el cordero de Dios. ¡Anótalo, mijo! Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué sale si cruzas un conejo con un burro? ¿Qué sale? Los ojos del conejo. ¿Ya se sabe? ¿Ya se supo? ¿Qué se supo? ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Ese ya no la sabemos, güey. ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Dinosaurio. No, güey. ¿Quién? La abeja. ¿La abeja? Sí. ¿Por qué? Me picó en un huevo, se me hizo sin tamaño. Fue en la pierna. ¡Oh! Ya se sabe, ya se supo. Ya se sabe, ya se puso. ¡Se puso! Esos tamales de guayaba te traen loco, güey. Ya se sabe, ya se supo. Que van a quitar los puestos de tacos de la ciudad. ¿Por qué? Para que sea una ciudad destacada. ¡Ah! ¿Sigues? ¿Ya no? Sí, güey. ¡Ya se sabe, ya se supo! ¿Qué se supo? Ah, se me olvidó. Digo tú, tarugo. Ay. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? Winnie Pooh acaba de sacar su nueva línea de tazos. Yeah. Se va a llamar Pooh Tazos. ¿Quieres unos? La pregunta del millón. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? Que el hombre invisible fue a una consulta del médico. Y le dijo el médico... que no lo podía ver. Que regresó a la mañana. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Dónde está la feria de Cepillín? ¿Dónde? En su cartera. Está con sus hijos, güey. Ah, perdón. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? El nombre del hermano limpio de Bruce Willis. ¿Cómo? Kevin Willis. ¡Te mamó! ¡Está chido ahí, güey! ¡Ya se sabe! ¡Ya se supo! ¡Ya se supo! ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de la hija de Jackie Chan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maru Chan. ¡Menos mil! ¡Ah, no! ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama el hijo de Bruce Lee? ¿Cómo? Brócoli. ¿Y cómo se llama el primo de Bruce Lee? ¿Cómo? Al Jonjolí. ¡Al Jonjolí!
Al Jonjolí. ¿Y cómo se llama el primo de Bruce Lee? Que tiene una banda sinaloense. ¿Cómo? Don Cruz Lee Zárraga. ¡Ey! ¡Vete con nosotros, güey! ¡Ey! ¡Hacemos un Jesús! ¡Claro, no, mamá! ¡Ya subió a 10,000, güey! Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Dónde viven los karatecas? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Me asustaste, güey! ¿Qué más nos mandó dinero? Porque te voy a dar unos pavos. Ya se sabe, ya se supo. Ya se supo. ¿Cuál es el colmo más pequeño? ¿Cuál? El colmillo. Ay, güey, no me también pare tu fiesta, güey. Qué bueno que nos invitaste, hombre. Qué bueno que nos invitaste. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Con qué limpian los leones las mesas? ¿Con qué? Con una garra. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Cómo se dice en árabe? Dame un beso. ¿Cómo? Mohammed la jeta. Ay, anda pedo, mijo, ya. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Por qué los ladrones no se casan? ¿Por qué? Porque andan con las esposas. Ay, no, güey. Ay, chiste, güey. Negro, ¿qué? No, no, eso no. No vamos ya a poner. Ya me prendí, güey. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Por qué los peces no van a la escuela? ¿Por qué? Porque se les mojan los libros. ¡Se mojó! ¡Escupe juego! ¡Qué pedo! Póngale un encendedor, güey. El encendedor. No mames, te mamaste. Le dio risa a tu chiste. ¡Qué mamaste, güey! ¡A ver, es ese! ¡Ese yo sí lo sabía porque todavía ni lo cortaba y escuchaba! ¡Te dio más risa eso, verdad! Nunca supe cómo se abre esta madre, güey. Así es, güey. Es un agujero de abajo. Ahí donde... ¡No! Ahí donde dice, donde dice puñetas. ¡Ahí mero le aplastas! ¡Aplánale, tarugo! Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? Que un pez... quería ser locutor y se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque salió al aire. Mira, mira, mira. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué hace un pez en una esquina? ¿Qué? Está esperando la pecera. Ay, güey. Hombre, neta, ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Qué diferencia hay entre Puebla y un panteón? ¿Cuál? En que Puebla hay camote. ¿Y el panteón? Te entierran. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Por qué los soldados no se bajan de la moto? ¿Por qué? Porque están soldados. Y ahorita saliendo va el retén aquí en la esquina. Ay, no, cállate. Ey, ya, güey, ya, párenle. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no, la diferencia no. ¿En qué? Espérenme. Empezamos de nuevo. Ya se sabe, ya se supo. ¿En qué se parece? Güey. La base de datos ha sido actualizada. Dale, papi. Dale, ¿en qué se parece? No, ¿en qué se parece? ¿En qué se parece? Espérate, que lo traigo aquí, güey. Espérate. Ya. Ya valió madre, ya se le olvidó. Es tu rancho, mijo, dale. Ey, enviaron más dólares, güey, mira. Ustedes manden. $20. ¿En qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿En qué se parece un torero y una baraja? ¿En qué? En que el torero tiene chaqueta. ¿Y la baraja? ¿Y la baraja? Cuatro haces. Ya, güey. ¿Y en otras noticias? Díganos. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Por qué la gente no puede cruzar el Mar Rojo? ¿Por qué? Porque se espera que cambie a verde. No, ya andamos bien mal, güey. Vamos a darle chato. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? ¿Cuál es la diferencia en un avión? ¿Qué traen? ¿En un avión? ¿En qué se parece un avión, una estufa y un tornillo? ¿En qué se parece? En que el avión y la estufa tienen piloto. ¿Y el tornillo? Y lo metes por el...
Pues fundillo. ¿Lo patillaste, güey? ¿Para qué lo patillabas, güey? No, si era pendejo. Ah, bueno, gracias, gracias. Oye, mi compadre sigue viendo mensajes y saludos y la ni chingada, las llega el güey. Ya se sabe, ya se supo. ¿Qué se supo? Que los gallegos, para no embarazar a su vieja, le hacen amor, el amor en el patio. ¿Por qué? ¿Qué? Para venirse afuera. ¡No seas mamón! ¡Ey, la pregunta, güey! No sé, Tito. Oh, antes de que me ponga más pedo, una pregunta. Choto, ¿qué? Sí, ¿vas a hacer una pregunta, Tito? Ya se... No, ya. Ya se sabe, ya supo que no hacen ni madres ustedes. Ey, oye, pero ya nos aventamos no, una hora. Pues, ay, perdóname, güey. Sí es cierto, va. Sí, sí. Ey, cámbiate la chingada tú para allá, amigo, para que no te estés peinando. No, no, me excito. Ah, no me pasa nada, güey. Me raspé, me caí jugando fútbol. Mira, güey, lo que me pasó a mí el pinche codo, güey. A ver, güey. No seas mamón. ¿El quién te quiere? ¿El quién te quiere? ¿Quién te quiere de reversa? Le pegó a Luis, güey. No, y me chingué también el otro. Ah, ese güey no. Pero el otro fue más para el hombro, ¿no? ¿Juegas fútbol, güey? No, nah, sí, me caí con su popó. ¿Y de qué juegas? Has de ser muy bueno. Es medio. Soy medio. Medio pendejo. Ey, no, güey, mediocampista. No, bien, bien. Ya le hicieron. Que sí, estaría chido, güey. Tito Ranchero y Picazón el Ranchero. Aquí, Tito, dile, Tito dile. Ranchero y Picazón Charcas. La pregunta ya no te acuerdas, güey. Yo. ¿Y la pregunta? ¿Qué dijiste? A ver si se puede. Güey, son 6,000 conectados. Madre. Ay, oye, nosotros no pasábamos de 100, güey. No, como 300 hemos llegado. Deja tú, güey. Estamos aquí con Tinder. ¿Me estás mandando mensajes? No, no vamos a mandar saludos, mijo. No, se no, no. No te estoy diciendo. No, no, pero me mandan mensajes amigos de la escuela que ya ni les hablaba. Y pues quieren esa presión. Interés, güey. Olvídalos. Quieren presión. Bloquéalos a la chingada. ¿Y cómo te reconocen así con pintura, güey? No sé, güey. Porque tiene por el cuello. De puñetas. Por el cuello. ¿Por el cuello? Ah, no, no tiene. No tiene, güey. Ah, mija. De hecho, acaba de ser papá y cuando estaban acá en acción le decía a su ruca, órcame, órcame. Dijo, pues es que no tienes cuello. Dijo, aquí de la muñeca, chingada. Le checó la presión, el pulso. Parece que le estaba checando el pulso a la señora. Oye. A ver, dale, yo la silla, güey. Otra pregunta, güey. No me la que quieras, la primera ya pasó. Ah, la segunda. Ni la... No, les iba a decir que qué tan cierto es, güey, que debes tú de hacer un show mejor, güey. Yo dije, ya me llegaron los de Telcel, güey. Sí, debe, güey. Dije, la tanda, güey. Le acabo de quitar el chido hace rato. Dos celulares, güey. No, pero es el Samsung 21. 16,000, güey. ¿Por qué no te pones el Picazón Ranchero, güey? ya valiste queso, compadre. Le va con su personalidad, compadre. Ah, sí, güey. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Te ve a toda madre, compadre. Te lo regalaría, güey, pero es el único que tengo. Parece Ramiro. Ese es el nuevo y ese es el viejito. Ah, sí, güey. Este es el nuevo, güey. Tiene este y el viejito, güey. La pregunta del millón. No te creas. No, estamos platicando chingón, pero yo nomás, o sea, como curiosidad de tanto con nosotros y con la raza que está aquí, ¿quién se encarga de escribir los guiones? Porque sé que está todo bien escrito lo que están haciendo. Elioso, quisiéramos, si hay alguien aquí que escriba guiones. No nos gusta eso, güey. No, yo siempre les he dicho, de hecho, a los bares tampoco no me gusta ir. Yo les he dicho, Nori, fui el primero. Nori no le gustaba, no le gustaba ir. Al bar no te gusta ir porque aquí pisteas de gratis. No, los bares también. En el bar sí lo venden. No, es que te digo una cosa. Y le traje mis cervezas, que me hayan dado lo de aquí de ustedes es diferente. No, no hay pedo. No, pero en los bares no me ha gustado. A mí mi rollo es con la banda, pues, va, con la raza. De que tú llegues y esté... Los compas, va, de sobres, vente y arrímense para acá, está la bolita. Sí, claro que sí. Y échate una cheve y órale, sobres. O sea, bueno, es el mío, ¿va? Yo les he dicho a ellos, no, así es lo que me gusta. Pero mucha banda, pues, mi comadre Nori dijo, no, vénganse acá y fuimos al bar, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿A cuál? ¿Guacamayas o cuál? Sí. Guacamayas. Ahí fuimos. Fuimos y fueron gente de nosotros y gente... De hecho, nosotros fuimos y dijeron, ¿dónde están los retarados, güey? Son los que venimos a ver. ¡Qué chido! No. Dijeron, no, se equivocaron de fecha, güey. No, pero te digo, no nos gustaba, pero nos la pasamos con ganas. Aunque, bueno, es que ahí llegamos pedos en ese evento. Y a los pasados y también. Y cuenta que ya llegamos pedos y no hicimos nada. Qué chingón que la verdad sepa, güey, que los que los contacta que siempre andan pedos, güey. Como que para que estén bien tranquilos todos, güey. No, no, para que sepan a lo que van a llevar, pues. A nosotros no nos gusta esconder nada, güey. No, hacen bien, hacen bien. No, es más...
Ya, no, no, pero... Sí lo agarraste, hijo de tu pinche, man. ¿Qué fue? Traigo guapurú. Oye. A ver, dale. No, pa. Ahorita les preguntaba que si alguien de ustedes era mago, alguien de ustedes hace malabares, alguien de ustedes toca un instrumento. La mayoría de los payasos lo hacen. Es que sí. Yo vi el programa donde vinieron los otros, los, ¿cómo se llaman? Payasónicos. Sí, y le digo, güey, ¿qué vamos a hacer? Nosotros pistear. No hacemos ni madre, güey. Porque mira, malabares, a sí, mejor, yo sí. Pero sí sabemos todos. De que tocar... Con la guitarra, yo lo vi. Tarugo toca la trompeta. Ándale, toca la trompeta. Yo toco las teclas. Toca las teclas. Pero la de la ¿como mora, Lalo Mora o qué? De muy mal gusto tu comentario. Sí. De hecho, que pase, don Lalo. ¡Bonita! Pero Will la hija su pinche. Me lo están descomponiendo, güey. Omar no es así, güey. Tómale, Omar. Tú, no está tomando, ¿a que no? Ya se está sabe, aguantando, Charo. Ya se sabe, ya se supo. No. No, pero, de... Bueno, yo creo que nuestro talento es pistear, ¿verdad? O sea, no, uy, sí. No, seas... no, pero ¿sí hacen de ustedes malabares? Sí. Sí, esto es... Yo toco nomás instrumento. No, sí, malabares así como normal. Trompeta y trombón. ¿Y lo trajiste? No. ¿Para qué? Lo perdió en un camión. ¡No, lo perdió en un camión! Se le perdió en el camión. Por eso te dicen puño. ¿O cómo? Patas de trompo. Ah, no. Ah, tarugo. Patas de plomo, güey. Ah, patas de plomo. Se me perdió en el camión, güey. No, no me lo defienda, no me lo defienda. Sí, no, sí. Nori, se lo voy a prestar una semana para que vean, me lo va a regresar. Sí, los dos días. Tengan su chingadera esa. ¿En los shows tocas el trombón o la trompeta? La trompeta. La tocaba porque se me perdió, pero sí la tocaba. ¿En dónde, dónde? Porque te podemos comprar una ahorita con las donaciones, compadre. Ay, güey, no me ilusiones. ¿Cuánto cuesta esa madre? Como 3,000 pesos. ¿Y la trompeta? Sí. ¿Mandaron $50? ¿Qué hacemos o qué? Dí que 25 mil, güey. ¿Cuánto 25 mil dólares. Vamos a hacer un evento beneficio ahí en el Guacamayas. La trompeta vale $25,000. A la chingada. No, quédate cantando nada más así. normal. Toco trompeta y trombón, percusiones, todos. Es que era música. Guitarra, bueno, ¿no? Bueno, no, mira, de lo que dices de eso de los talentos en ese rollo, está con ganas. Yo tengo amigos payasos que... ya cambiamos de temas un chingo, güey. No, es eso. Tú dijiste, ¿saben tocar algo? Espérame. Yo respeto mucho. Tengo amigos que entran a su show, malabares, monociclo, doble altura y un chingo de desmadre. Nosotros no, o sea, bueno, yo respeto el trabajo de ellos. Pero nosotros dijimos, no, nosotros vamos a ser nuestro despapalle, va. Si les gusta, como dicen ustedes, si les gusta. Se está riendo la señora. El lioso este. No, es que te digo, nosotros dijimos, vamos a entrar y hacer otra vez papaya. Y como dices tú, si les gusta, va. Bueno, no por ser acá de que, ay. No. Si les gusta, y tú te das cuenta, la gente te sigue por persona. Es de cuenta que, te voy a explicar así, bola. Nosotros llegamos a un evento. ¿Cómo dijo? Ese, no, espérate. Llegamos a un evento, se acaba. ¿Qué onda? ¿Se quedan a cenar? Sí. ¿Quieren una cheve? Sí. Nos dan las 5 de la mañana con la gente. Ahí va otra vez la pregunta. ¿Hacen malabares? ¿Hacen magia? Es que te vas para otro lado. Bueno, sí hago malabares. ¿Sí o no? Pásame 3 naranjas de volada. ¡Eso, chingón! ¿Quieres tamales de guayaba? ¡Ay, puñetas! Él también sale de payaso. No, es el staff. Es la botarga del show. ¡Venga! No, ya se voy a caer ahí, güey. Oye, va atrás, para atrás. No, me doy un pedo. Vete. Adelante, güey. Más te preguntaron, no que la hagas. Aquí mero. Borracho, güey. Pero yo nomás quería saber si sí o si no, güey. No. Ahí va. ¿Quién chingos anda ahí? Yepeto. Yepeto. Ah, no, Pinocho. ¿Cuál es la música? ¿Tú? ¿Cómo se llama? Arturo. Garo. ¿Cuál Arturo? Sí, se llama Arturo. El que te puso el fundido. Ernesto. ¿Cuál Ernesto? Ernesto. ¿Cuál Ernesto? El que te metió todo esto. O es Muño. ¿Qué tan? Es que a veces me trabo. No arranca. Tiemblen todo, voy a hacer malabares. Te mandó saludos Juan. Juan, güey. El que te metió todo esto. Eso no quedó. ¿Ya ves que eres bien puto? Se la regalo. Pinches jodidos. Música de malabares, Garo. Mami, ya se acabó, güey. Nunca hiciste ni madre, güey. Dale. Oh.
Grado de dificultad, ahora con cuatro. Con otra, cuatro, duele. No se culé. Una, dos. Pásame la cinco, compadre. ¿Qué quiere hacer con cinco? Quiere hacerlo con cinco, el señor. No puedo con cinco. No puedes quedarle mal al público, compadre. Es más, vamos a darla con seis, señoras y señores. Es el grado de dificultad un poco más difícil. Y si no, usted lo quiere creer, aquí tenemos más pruebas de que sí va a poder hacerlo. Por eso él se trajo a la tina para poder hacer los malabares. ¿Cuántas naranjas traguiste, compadre? 24. En este momento va a mostrar las 24. Ahí van dos. ¡Eso! Muy bien. Ahí van. En este momento va a empezar a hacerlo con botellas. Todo lo que hace uno por $50 que nos mandaron, güey. Dice, a ver si, por favor, la raza que está tocando la batería que se cae el hocico. Dice ahí. Compare, a penar acá. No, ahí no me dijo nada, güey. Ahí dice, güey. No, pero usted sabe tocar la batería. Toque la pinche batería, compadre. No, no. Ese momento de la hora, que ahora son 10:20. No traigo reloj. 10:26. Es la hora de haga tú, Fer. Sí. De que demuestra cada quien su talento. En ese momento vas a mostrar tu talento, tocas el piano. Mi compadre se acabó una ultra en un kilo. Él, ven. Compadre, se veía mejor con sombrero. Sí, póngaselo. Sí. Última vez que se van a dar chamba aquí, de aquí de staff y todo. Ok. Ahí está, mío. Ya se enojó Mar, güey. Ya demostraron. Los moloboros. Les merevere, perdón. Ahora nos vamos a ir a los teclados. ¿A los teclares? Sí. No. Ojalá. Compare. Las mañanitas, hincho. No se escucha, güey. Aunque no lo crean, güey. Nada más porque en este caso, güey, en esta ocasión no vinieron los invisibles del rancho. Pero siempre están afuera ellos. Ya Omar los fue a abrir y los fue a hablar. Por eso se salió Omar. Ahí están los invisibles del rancho, ¿no? Están ahí los invisibles del rancho. Se voy a echar un pedo para ver si no le sale con premio. Uy, sí. Ahí están. Ay, los invisibles del rancho, güey. Se va bien. ¡Saludos! ¡Los invisibles del rancho! Ahí están afuera, güey. No se culen. No, güey. ¿Tiene ya volumen? No lo han ni prendido, hijo de tu. Es a ver las mañanitas. Paco toca el bajo sexto. Si quieres suelta esto. Ah, vas a cantar. Oh, oh. ¡Cumbia! En ese momento estamos improvisando. Con los retarados. Con mi compadre el Tarugo. Imposible. ¿Cómo va el árbol sin hojas ese güey? Ah. Mi gran amor, mi vida eras. No mames, esa no, güey. Es la otra. La otra. Se murió mi amigo Bronco. No. Se fue. ¿A dónde? La de Adoro, préstame el sombrero de volá. Va. Ah, sí, Adoro. Esta canción va de los invisibles del norte junto con Tito. Fituri retarados, está al revés, pendejo. Ahí. Adoro. Suéltame la pista. Adoro. En este momento, Adoro, los retarados desde el rancho. Adoro lo que le cuelga al toro. Adoro lo dulce. Que no. Adoro los tamales de guayaba. Los tamales de guayaba. No adoro, vida mía. ¡Éale! ¿Todo bien? No. Tráiganme un chicle, güey. Tiene un chingo sacando el tono, güey. Nunca le dio, güey. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la otra sección, Tarugo. Sí, no, sí. No, ya ves, Nori. Ya ves, ya vas a ver otra onda. No la voy a quebrar, güey. Que no te quiero, Nori. Paco, ¿ese no sabes? ¿Al teclado? Al teclado. Sí, le sabe. Sí, le sabe. ¡Pichiculo! ¡Era Paco!
y él toca el teclado. Vente, ven, pasó. Sí. La de Sergio el bailador, güey. Sí te la sabes. Yo la sé bailar. ¡Ah! Ven, güey. Dale, tócala. Paco. Y Paco, Paco toca el teclado. Ya llegó. Ya llegó. ¿Quién? Ya llegó. Sergio el bailador. Llegó, llegó. Sergio el bailador. Ya llegó. Sergio el bailador. Sergio el bailador. Ya llegó. Ok, ese lo traemos, es por parte del Picazón, porque ahí dice. El Manotas. Es su marido. Este es tuyo. Ok. Tiene talento, no va a querer que apoyarlo. Así nos despedimos, señoras y señores. Muchísimas gracias. Y es el que le sabe, güey. No. Ay, chevato. Güey, cocheame, güey, porque va a mirar. Para que vean, contratamos pura gente igual que nosotros. Oilo. Ya agarró, compadre, ya agarró. Ahí está, ahí está. Bueno, al menos hizo el intento. Es solamente nada más una probadita, güey. No queríamos soltar todo ahorita. Sí. ¿Qué? ¿Ya se fue Cagastián? No, fue tiene la vejiga urinaria inflamada, compadre. Oye, pero aprovechamos para mandarle saludos a toda la raza que ya se sigue dando aquí presencia, compadre. Dice ahí, mándale saludos. Son fan de Retarados. Un saludo, ¿eh?, para Nat Méndez hasta el Estado de México, ¿eh? Dice ahí. Dice Lins. Ah, para el Estado de México, las fanáticas de los Retarados. Saluditos. Eso, ¿eh? Dice también para Delta Sin Shop Inc. Ah, pues un pinche. ¿Ese en japonés o qué pedo, güey? Desde Tijuana. De California, mándale un saludo a mi esposa Cecilia. Esta es mi esposa Cecilia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Vas a quedarte en la casa. Eso yo nunca podría. Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría. No es que Pedro fuera malo. O que no supo apreciar. ¡Tui! Me estoy estirando, compadre. Ya son como las 10:30, güey. Ya es la hora que me estiro, güey. No ha mandado saludos a los que nos mandó dinero. Ahí abajo, ahí abajo. Dice, eso estamos. Delta Sync Shop Inc. Ya le mandamos, güey. Que sigue abajo. Edgar Fuentes, saludos. Mandó el 50% de todo lo que mandaron todos, güey. No, $50. No, nada más $50. Edgar Fuentes dice, de elegido Rancho Viejo. Vente para acá, puñetas. Aquí estamos. Ahí era donde nos íbamos a meter. Ahorita. Donde nos perdimos, güey. Ahorita vamos por los $19. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se pararon, güey? No sé. Pues tú te paraste, güey. No, siéntese. Porque tocó la alarma, güey. Pero Tito no ha tomado de esta, güey. Sí, ¿sí? Tito no ha pisteado. Roel Barbosa de Houston. Ahí nos vemos, compadre, el 26 de marzo. Ah, qué chido. No me está diciendo él, yo le estoy diciendo él. Saludo para Monse, hasta el Estado de México, para su papá, Mr. Clown. Ellos no han mandado $, güey. Cátelos. Ah, bueno, güey. Okay. Estamos con los de los $. No seas mamón, güey. Oye, saludos para mi chava que me está viendo. Ahí está. ¿Tu novia? Salvador. No, Salvador López. Ah, Salvador le mandó 10 pesos. ¿10 pesos SMX? Son 10 pesos, pero 10 pesos, muy buenos. Pinche culo. 25 centavos. SMX, dice, güey. Como que nomás estaba calando a ver si se iba. O era lo que le quedaba en la tarjeta. No medio sé. Dólar, medio dólar fue. Bueno, para que él mande 10 pesos quiere decir que tenía 40 porque le quitan un chico de mamá. Hay que dar los saludos para todos. Omar y yo tuvimos la oportunidad, compadre, de estar ahí en los escenarios de ustedes. Ahí ¿En la Macroplaza? En la Macroplaza. En la Macro. Ah, vi que hicieron un video para YouTube. Sí, ahí estuvimos. La neta, es muy. ¿Todos han trabajado ahí? No, yo sí he trabajado en la con él. Con yo estiré ahí. En realidad yo empecé con. ¿Te la estiraste ahí? Ahí se la tiré. Atrás en tal muro, la galletota esa gigante, la barrita. Ahí me lo llevé y pues le dije, ¿quieres ser payaso? Y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar, de conocer a los payasos de ahí mismo. Y fue la primera vez que pudo. Igual mi compadre nunca le gustó plaza, los bares y eso. Pero pues, cada quien, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Sí, y cada panza también, todo lo que se traga. Cada cabeza es una barba. Bueno, pero ¿por qué no fuiste a la Macroplaza, güey? Y si fuiste a los camiones, güey. A
Ándale. Bueno, es que sí es cierto. Es lo que yo le digo, que los camiones es el escenario más difícil. Más difícil que existe. Porque tú te subes a un camión y la gente no te va a ver. O sea, tú. Cabrón, ¿va con los ojos cerrados o qué? ¡No, no! ¡Son viscos, güey! Tiene un chiste de viscos. Tiene un chiste de viscos él. Sí. Ya lo cuento. Era un pelado, güey. Que... Yo le cambio. Al lado derecho. No, 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 te digo. Porque tú vas a la macro y la gente que se junta ahí te va a ver. Sí. O sea, es lo que digo. Tú vas a un show, la gente te va a ver igual. Pero tú subes a un camión, la gente va enojada, viene del jale. Tú vas a invadir su espacio. Y entonces, apenas llegas, a mí llegó gente que, no, chicas, hasta acá, payaso. Ya bájate, culero. Y ni modo. Sí. Y a mero el último pisteando, yendo rolas. ¡Hombre, no mames! No, en el camión 13? En el 13 sí se va y oliendo a todo. Si no. Nos está viendo algo de transporte, no le es pedo. El chofer rutas, no le puede decir nada. Sí, se agarran a pistear. No, en el 13 está chido. El chofer no le puede decir nada porque son 7, 8 canijos que vienen del jale bien fumigados. ¿Qué dices tú? ¿A qué le va a hacer estos a uno? Son 7. Mejor, ya déjalos, va. Y, sí, hasta se presenta. ¿Qué tal? Parece, cantina, el 13. Sí. Te subes un sábado a las 8. ¿No? Yo a mí no me gustaba porque estaba bien feo los sábados. Un día fuimos a los camiones yo y Picazón. Acá mi compadre. El burro por delante. Picazón y yo. Bueno. Fuimos. Él iba primero y luego tú atrás. Sí, güey. Sí, sí. Y este güey iba mero adelante, iba lleno el camión y atrás. Iban todos. Entonces era Picazón con... y tú. Sí. Iba con el. ¿Te acuerdas? Iban todos tolveneándose atrás, güey. Iban quemando la pata. Y yo le dije, todos tolveneándose. Le digo, Picazón, ya párale, güey. Así ya, iban ya, todos. Ya, güey. Ay, cuente, güey. Estaba así. Bajé, güey. Pinche aire bien machín. Es como se persiguen nada más los marihuanos. ¿Cómo, güey? Mil, 2,000, 3,000, 4,000. Traigo un chingo de esas. Oye, entonces ustedes... ¿Cómo pide auxilio un cholo? ¿Cómo? S-O-S. ¿Cómo se saluda un esperma cholo con otro esperma cholo? ¿Cómo se saluda? S-Men. Estaban dos marihuanos, güey, así sentados, güey, en una esquina fumando. Y dice, oye, ese, ¿qué onda ese? Es la luna, güey, es el sol ese. Dijo, no sé, yo no soy de aquí. Estaban unos marihuanos de la esquina drogándose y luego... Pero bien presumidos, o sea, marihuanos y presumidos. Un vato empezó y... Chile, güey, cuando tenga chingo de dinero voy a comprar todos los edificios de toda la ciudad, güey, la chingada, güey. Y luego el otro, pásenlo. Yo, Chile, güey, voy a comprar todas las casas, todas las calles, todas las luces merculares de toda la ciudad, güey. Y lo del otro. Yo, en Chile, no les voy a vender ni madre, puto. Ay, no. Qué bueno que nos invitaste. No pensábamos marihuanos. Dale. Otro marihuano, Estaban dos marihuanos y luego uno. Tengo un chingo de hambre, güey. Y el otro. Yo no, güey, ando malo porque comí tamales de guayaba. Ya te quiere, ya lo quiere correr. No, ya lo, sí. No te creas, iba a contar el mismo. Se lo ganaste, güey. O sea, está con madre, están en el mismo canal, güey. No, ya se van acoplando, gracias a Dios. Estaban dos marihuanos, güey. Pero eran ciegos, güey. ¿Y qué dijeron? No, del lado derecho, miren. Puro visco izquierdo. Digo, del lado derecho y del lado izquierdo no van a ver ni más. También hay marihuanos ciegos, güey. Sí, a ver, están acá. ¿Dónde se? Ah, ese. Chingo de calor, ¿verdad? Ese. Sí, chingo de calor ese. Ojalá lloviera. Ojalá yo también. Ay, Dios mío. Oye, te estaba diciendo entonces, güey. Ah, te decía Picazón, estabas. Sí, estabas con los camiones, güey. La gente me sale del pinche calzón. Ya se sabe, ya se supo. Entonces, no. Ustedes se han hecho camiones juntos. Sí, yo, todos, ¿qué les, todos qué, juntos. Bueno, ¿qué les pasó, güey? Me dijiste que ibas a, que te había pasado algo cuando tú ibas por delante o que tú por detrás. No, no sé. Que iba. No, que iban los tolveneros y el atrás. Vato... Yo iba bien tol... Ah, ya se acabó el cotorreo. Sí. No, gracias. Pero los. Bueno, sí, nos vamos. ¿Qué sigue, señor? Este güey, que no sé ni para qué cuenta esta historia. A este güey se iba a pelear con un vato borracho. No, nunca, yo sí le dije, me quité la nariz, le dije, vámonos, véngase. ¿Y con qué respiro? No, ma. No, esta, güey. Ah, ok. Me asustas, güey. Dije, con razón está todo morado. Dije, a Picazón, también una, a mi compadre también una vez, un borracho. ¿Qué, güey? Ya,
que porque no se pone el cubrebocas y todo. ¿Te acuerdas, compadre? Sí, y luego, ¿qué? Sí, sí me acuerdo. No, sí me acuerdo de esa vez. Pinche. No, te digo una cosa, buena onda, ya, chido, chido. No. Ah, bien. No, pues te está diciendo que no. Iban dos viscos así, manejando. No, nunca habíamos estado... ¿Dónde está el de Taramindo? Dale, dale, dale. Taramindo, rancho escondido. Tu mejor opción. Tienes el hígado graso. Sí. Se está cuidando, pendejo. Se está cuidando. Quita poco rato. Pero me voy a morir contigo. Ajá. Lo vas a dejar vivo. Casi medio matado. Toma, ¿tú quieres quitar poco rato, dile? Sí, que se lo tome. ¿Quita poco rato? ¿Mande? ¿Quita poco rato? Este es bien mamón, güey. ¿Cómo que dile, dile, güey? Quita poco rato a los grupos. Entiéndele, güey, te está hablando, güey. Sí o no, güey. Están hablando. Sin que te culés. Sí. Yo quito poco al rato, güey, y le damos. Yo quito poco al rato, güey. ¿Qué dijo, güey? Tarugo, no le estás entendiendo. Te está hablando, güey. Eres así de respetuoso. Pon atención, güey. Yo quito poco al rato a la gente, güey, está diciendo. Yo quito poco al rato. Ahí dijo. ¿Jalas? ¿Qué? Si quieres. ¿Jalas o no jalas, güey? Sí, dile que sí. Vamos, Ale, tú quito poco al rato, güey. Yo quito poco al rato. Sí. ¿Yo quito poco al rato? Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? No, tú, ¿por qué? Dices, güey, si tú quitas poco rato, lo damos. ¿Tú quitas poco rato, güey? ¿Qué dijo? Güey, ¿a poco no le entiendes? Anda bien pedo. Dile, dile qué está diciendo, dile qué está diciendo. Está diciendo que se puede quitar el rato, güey. ¡Wenzo! ¿Qué? Bien sencillo, güey. Dile, Omar, dile, Omar. No le entiendo, güey. Mames, güey. ¡Tampoco se lo aprendió! No le escupas, güey. ¿Tú quitas poco mañana en el club? ¿Qué? Ah, güey. ¿El, no, el club qué? Nah, no. Ah, no. Con F, güey. ¿Eh? Mande. Mande. ¿Tú quitas poco rato? Ya, güey, déjalo ya, de bolita déjame, pendejo, güey. Sí. No, pero no, en cámara lenta para entenderte. Ay, no, tú que tú, tú. Club. ¿Qué dijo, güey? Vale, culo. No, pero ya no le tomes, güey. No, no, te hace el día graso, güey. ¿Qué? Ahora sí fue a beber. Ahora digo yo. ¿Qué? ¿Qué? No. Pinche vato, güey. Son muy malos conmigo, güey. No, si quieres puedes tomarle, pero es neta que te ha salido graso. Sí. Pero hice dieta, güey. Ya se alivianó. El hígado es el órgano que se reconstruye en menos tiempo. Ay, güey, y lo vio en Google. Habló el doctor Simi. Pues, compadre, ¿sí o no? Ah, sí, allá está el doctor Simi en vivo. Pues ahórrate 15 días, puñeta. Ay, güey. Así le hace él, güey. Antes de que me corten, déjales, digo, neta, bien. ¿Quién te va a cortar, güey? Pero sin Yolanda, Mari Carmen. No, chile, es que nunca hemos estado en un programa que teniera 5,000 personas en YouTube, nunca. 18,000. 18,000. No, ya se fueron. Ay, güey. Me tardé un chingo para ver. Ya nomás estamos con 7,000. No, no. Yo lo estaba viendo por Facebook. Su programa, qué chido. Jodido. Hemos estado en un chorro de programas, pero así de que 100 personas, 200 personas. Bueno, cuando eras de los de Saltillo no vas a estar hablando, güey. No, no. Pero se siente bien chingón porque de aquí va a salir un chingo de jale para nosotros. Es que, aunque no lo creas, es un screenshot, güey, que no se ha movido de ahí. ¡Lo llevo, güey! Es que ya bajó un chingo. Es el programa de Zagar, güey. Esa madre. ¡Hay 30 días! Es cuando estaba Zagar y brinco y ya no se mueve, ¿verdad? ¡Qué gacho, güey! Ay, güey, quiere llorar, güey. Le corta la inspiración. Lo vi engañado, güey. Bien engañado. Me dieron de pistear ya. ¡Ey! Ay, güey. Iba a pistear, güey. Y hay veces. Mira, cuando... era el otro, güey. Compare, ese no, compare, toma calidad, compare. Ahora menos, no, menos. El ahora consolador. Que somos, ahora que somos socios. Esa cuando. Ahora que son sucios, dice. Mira. La reserva. Ra, ra, ra. Una. Dos. Estos son malabares, güey. No, 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 no. No. Oh. Ah, es una onza. Compare. Ah, güey. Y ahí nos tiene a todos como pendejos. Nada más que sabes cuál es el problema que tenemos con esto, güey. ¿Qué, güey? Que no sabemos cómo sacarlo. Llega hasta el tope y luego ya, ¿verdad? No. Ponte ahí abajo, güey, para que me... Es un reloj de no, arena. Sí, 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 sí me impresionaste. Tienes que esperar a que se baje todo de vuelta, güey. A ver, a ver. A ver, barman, No, tienes que abrirla antes.
No, pues si no es de rosca, puñetas. ¡Ajillo! Nomás porque sea su nuevo patrón, no lo tratas así. Mira, esa madre le está sobrando. A ver, quítale eso. Nomás es ahí una, un pispis. Una, ¿sí? No y ahorita lo rompemos toda la chingada. Pero dale, güey. Yo digo que pónsela. Sí topa, güey. Por eso está el culillo así chiquito. Pónsela. Don Armando, si nos está viendo, márqueme. Y diga que, es, que cómo es este pedo. Sírvenlo. Dale ahí. Hasta que se llene, para que veas que va a llegar al tope. Ahorita que dijiste eso, güey. Tú sabes cómo... ¿Tú sabes cómo manejan los discos? Estaban los discos manejando. ¿Sabes cómo convertir un bocho en una camioneta, güey? ¿Cómo, güey? Le echas gasolina hasta que se llene. Dale, güey. A lo que quieres es que se va a llenar y va a cortar. Lo que no, quieras. No, güey, es un putazo, güey. ¿No? No. Si alguien. Si le pongo la navaja, sí. Si le pongo la navaja, sí que corta. No mames. No, si lo quita, se va a tirar, puñeta. No, no se cae. ¿Cómo crees, güey? Tiene no. que haber una burbuja, güey, que permita el. No, no. Ay, güey, ¿para qué no se ahora, quita? Ahora chúpate toda la mano, güey. Sí. Sí, nos pueden mandar otros $50. No. Lo acaban de operar este güey. No, nos pueden mandar otros $50 para otra vez. Todo por andar freseando, güey. ¿Qué les cuesta ir a Guachicú? Rancho escondido, güey. Ah, huevo. Espérate, güey. Pero no lo puedes tomar de ahí, güey. Tienes que estar en un vaso, güey. Se... ¡No! Está bien caro, güey. ¿Para qué te acercas, pendejo? ¿Cómo tú me pegaste a Luis? ¿A Luis? ¿A Luis? ¿Cuál Luis? El que te puso los huevos en la nariz. Eres bien cómico. No, ¿de casualidad no te dicen la Virgen María? Está lleno de gracia, güey. Seas mamón, pinche nano. ¡No, puñetas! Se, le... se le quita el tapón que tienes acá, güey. Pero es que este vato no te entendió. Omar, aquí anduvieras, pero por los pinches tamales sí, de guayaba, no estás pisteando. No, para nada. La neta, esta sí yo no sé cómo se hace, güey. O sea, sí está bien cabrón que se llena, pero ¿cómo? Porque si tú conviertes un bocho. No, hasta que se llena. Pero que este vato no te entendió. ¡Todos al piso! Es una bombita. Granada, güey. Tranquiloski. Ese está con madre, güey, porque mira, bueno, vamos a hacerlo más fácil, güey. ¿Te gusta el tequila con agua mineral? ¿Con hielos? No. Es igual, directo. Tú dale. A la roca. Entonces es el este con agua mineral, va. Échale de todo, güey. Así, güey. Una bomba. Échale. Mira. Ay, yo pensé que me lo iba a dar. Vamos a echarnos uno, pero. ¡Ay, puti! Vamos a chingarnos cada quien uno de tres. Mira. Parecía Spider-Man, güey. Combínale, échale. Rancho Viejo. No. Dale, güey, sin miedo. Una, ahí está, no, ya está. Cuando ahí. Hace ya, eso, ya, al ya otro día duele bien. Y luego sigue el otro. Mango. Tamarindo. Mango, tamarindo. Mango. Y luego esa, es el, ¿cómo se llama? La onza. Ahí va. La onza. Tequila. Salsa no, güey. Dale. No, salsa no, güey. Sí, que tequila. Dale culo, dale. Ey, ey, ey. ¡No! ¡No! Dale culo, dale. Así, no, güey, me voy a vomitar. Es una bomba, es una bomba. No, no. Dámelo, güey. Dámelo, gorda. Ahí va. Espérate, güey. ¡Dámelo, gorda! ¡Dámelo! ¡Dale, gorda! No, tú eres de hígado graso, güey. Sí. Tú eres el que empezaste. ¡Órale! ¡Culo si no! Pero no toda, güey. Nada más un traguito, güey. ¡Nada! ¡Qué chido! Ya tomó y ya cenó a la vez. Así nos despedimos. Ahorita... Gracias a toda la raza que nos tuvo. Y ahorita ya nomás te echas un tapón de rancho escondido y la chingada. Ya tomó y cenó a la vez, pásame cabrón. Pásame otra vez esta madre, güey. Ay, güey. Güey, ¿sí sabían que se acaba este pedo en 5 minutos? Vaya, ustedes mamándose, güey. Nah. No hacen gran, les quiero decir que se nos cayó el internet de las 8:30. La rechupamos de okis, güey. Pero lo bueno que trajeron el cable, porque la otra... Sí. Ahora no se nos olvidó. Ya, descontratado. De no, de muy no. mal gusto de veras tu no, comentario. Wey, no. Tan guapo que te veías con el sombrero de Tito del magnate. Pásame otra ultra, así, no sea malo. Son caros de madre, antes de que cierren. ¿Qué quieres, güey? Una de estas, güey, para que llamamos. No, son las de Tito. Son las de Tito, güey. Esas ¿Por no. qué, ¿por qué agarraste estas, güey? Pues no sé, güey, me las dieron. No sé cómo llegó hasta aquí, te lo juro. Te lo juro, güey. Oye, güey, no es por decirles que ya se va a acabar ni nada, pero les quiero decir dónde los pueden encontrar ustedes. Todavía no nos vamos, pero nomás en la Alianza. Sí. Ahí bueno, ahí va. Síganos en las redes sociales.
vayan a ver nuestros videos. Nosotros no los editamos ni nada de ese rollo. Estamos jodidos. No, no me gusta. ¿Por qué le hace así? Ando bien mal la garganta. Hay una aplicación, compadre, que se llama... ¿Tú no crees que los editamos, güey? InShot. No, en serio, bájala, güey. Y con esa puedes editar. Así lo editan ellos. ¿Con InShot? Sí, InShot. Okay. Bueno, pero este le da hueva. Este güey paga al mes también. Yo te puedo editar, güey. Te puedes pintar esto y te edito, güey. No, este pedazo nada más. Dale un beso, güey. Dale un beso. No, no. No, sí, pero que sepa beso, tu familia. Pico, beso, pico, pico. Beso, beso, beso de tres. Beso de tres. Tú también, Garo. No, no, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de jodido con el mismo micrófono porque el mío ya no te pica. Culo si no, culo si no. Hey. No, no, no mames, güey. ¿Qué tiene, güey? Todo lo que hace uno por un rancho. Vacunado con la tercera, güey. Uy, bebé. Y el refuerzo. Güey, te pusiste rojo, güey. No, así está, güey. No. Este güey se parece un chingo al que está allá, güey. Es él, güey. Nomás que vino por más dentro, perdón, güey, pero ya. Un puñete está el mismo sombrero que tú. Ah, porque ya aprendí, güey. Está bien, ¿no? El otro programa, si nos llegan a volver a invitar, que tome, ¿verdad? Claro que no, sí, güey. De hecho, es lo que queremos decir a toda la raza. Que todos los lunes, güey, para que estén al pendiente de que no va a venir ni un puto lunes más. Este cabrón. No, compadre. No todos. Va a venir ni un puto de estos. Ni un puto de... No, compadre, la neta, güey, bien chingón que me la estoy pasando. Yo no sé, ¿ya te quieres decir o qué? No, güey, no, me... 4 horas he durado en podcast y esa madre. Ya las últimas... Con 100 conectados, güey. Las últimas 3 horas y media, así. Sí, no, no es cierto. Sí, sí me andaba durmiendo, sí. Sí me andaba durmiendo, güey. Pero si ¿sí sabías que... Omar. Fueron con Alex Salas. ¡Sí vino Omar! ¡Sí vino! Y Picazón también vino. Imagínate un show, digo un show no. Ah, imagínate. Omar y Picazón, güey. Se va a llamar el Gran Silencio. Se acaba el mundo, güey. Se ve mosqueándose desde el rato. Nada cierto, güey. Tomando agua desde el rato. Güey, ¿por qué nos traemos de mascota? Porque tiene tamales de guayaba. Nos traemos de mascota una marranita que se llama guayaba, güey. Una botarga. Que se arme. ¿Sí o no? Sí se puede, güey. Sí me acuerdo, dile, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No, pero bueno. Yo he tenido chorrillo y tomo, güey, no hay pedo, toso y me cago, güey. ¿Y así quedan o qué? ¿Así quedó? No, pero Tito preguntó que las redes sociales, va. Ah, sí. ¿Tú eres Tito? Sí, Tito, güey. ¿Tú eres Tito? ¿De quién eres? Que si ya cenaste. De Juani. ¿De Juani? La señora Juani. Ah, ya. Sí. ¿Cuál Juani? Tú eres de don Héctor. Ah, ¿cuál Héctor? El que te metió todo eso. No, ese es Ernesto, güey. No, ya ves que es bien puto. Héctor o Ernesto. Soy hijo de Vicente, güey. ¿Vicente? ¿Cuál Vicente? El que te lo puso en la frente. No. Eres el de Juan. ¿Cuál Juan? El que te cogieron el zaguán. No, es el de Cristiano. ¿Cuál Cristiano? El que te los puso no, en el... No. No, ahora muy decente, puñetero. Es que si va, güey, lo tengo que patiñar, güey. Muy decente. A ver, cuando no nos dejan. Las redes sociales. No, ¿de quién eres? Sí, dime... ¿Cuánto que no te tomas una conmigo de esta completa? No, te hagas pendejo. ¿De quién eres? De una ultra, güey. ¿De quién no, eres? ¿De quién eres? Tito ya se quiere una pelear, güey. Ya se quiere pelear de esto, güey. ¿De quién eres? Dale una ultra, güey. Los dos. ¡Ah! Dos. Me ando meando. ¡No! Ya no hay ultras, güey. Y la abuela pasada meamos aquí, ¿por qué hoy no? ¿Cuánto que no? ¡Culo si no! Ya hemos meado 3 veces ahí. ¿Sí? Sí, güey, nada más que te lo voy a hacer porque hay damas presentes, güey. No, la señora, güey, es el Luri. Ah, está en botarga también en el show. Es Chuec, buchón. Es un bocho. ¡Pasa la botarga! ¡Luri, pase la botarga! ¡Él es! Mira, la botarga, güey. Kung Fu Panda. Compare, el chiste del bocho. Omar, entrevista. El chiste del bocho con él. Espérame, ese es el seguridad, es el security. Y toda la gente se culea, güey, los borrachos. Pero ya cuando habla, güey. Ya mamamos, güey. Oye. Tito. La vocecita, güey. ¿Dónde vas, güey? ¿Acomódese? ¿Acomódese para la foto, güey? Tanto pinche aire para nada, güey. Güey, el roperote. ¿Y qué? Y la llavecilla. Ven, te habla Tito, güey. Tito manda. Ven, Tito. No, que así me hacen los huevos. No, güey, es que
me ando y quiero que tú seas desde el show, güey, ahora, güey. ¡Ay! Siéntete, perro. Vas a conducir el evento, perro. Entrevístanos, güey. Entrevista a tu gente, güey. ¡Ese Paco! ¡No están echando! ¡Ah! ¡No están echando! ¡No le va a quedar, güey! ¡Están haciendo! ¡No están pisteando! ¡Dile, güey! ¡No están pisteando! ¡No están noqueando! ¡No están pisteando! ¡Eh! ¡Un piropo, güey! ¡Un piropo! ¡Un piropo! ¡Un piropo! Es un eructo, güey. ¡Un piropo, güey! ¡Un piropo! Yo te digo. ¡Ah, ya! ¡La cámara! Ella, güey. Debajo de tu ventana he visto a la vecina encuerada. Sí, la he visto. Yo quiero también un piropo bien bonito. Ahí te va. Ahí va. Quisiera ser una deshebrada. Habla bien, güey. No, es que sí hablo. No te digo. Quisiera ser deshebrada. Grito todos los fines de semana para que mi voz te ronque y se oiga de hombre. ¿Por qué no la puedes fingir un poquito más ronco? Ah, dale, como hombre, como hombre, perro. No, no te va a besar, güey. Habla como hombre, güey. ¿Qué onda, compadre? Eso. Estamos perdidas. Piropo, güey. Perdidas. Hice. Quisiera ser burrito de deshebrada. Está bien pendejo. Era la pura deshebrada, güey. Está bien pendejo. Tus redes sociales. Digo, para que no lo sigan. Barney el dinosaurio. Para que lo bloqueen. Acaban los que no hablen más. Los que no hablan de este lado. Ah, no, de los. Omar, te toca entrevistarlos, Omar. Hola, de Omar. Échale, papá, lo que tú quieras. ¿Y qué les pregunto? Oye, así las redes sociales si quieres, güey. Yo te quería preguntar hace ratito. A ver, échale. A ti, compadre. Dímelo. ¿Qué pinche pedo traes? Es que, ya no trae pila, güey. Ah. Digo, sí cambia verde de repente, pero. Te lo cambio este. Ah, no, sí me puedo quedar, güey. No, yo le sigo, güey. ¿Qué está haciendo? Oye, me platicó mi compadre Neutrón que tu mamá juega un rol importante en tu vida. ¿Qué pedo ahí de profesional? Al chile no. Sí, órale, güey, está hablando. No, mi mamá. Que la gente sepa. No, la verdad mi mamá no. Garo, eres delioso, Garo. Mi mamá no le gustaba que andaba en los camiones. No le gustaba. ¿Ya le gusta? Tampoco, pero pues ya es más famosito. Pero pues ya qué. Tampoco, pero ya recibe más dinero. Sí. No, una vez nos tocó una anécdota con. Puto para que vea lo que siente la gente con. No, al chile, una vez nos tocó una anécdota a mi compadre que yo le decía a Alexis. A mi compadre. A su compadre que no es su compadre porque eligió otro compadre que no fuera su compadre. Okay. Sí, acaba de nacer su bebé y me cambió. A mí me conoce de hace 8 o 9 años y agarró otro compa que es de ahí del barrio. De 2 semanas, pero. De mucho dinero. Eso está mal, güey. Claro, de guayaba. ¡Soy de guayaba! Oye, está bien chido tu programa, Omar. Desde el rancho, con Omar. Cierra la puerta para que no se meta Tito, güey. Ciérrale ahí con candado ya. Ah, sí. No, nos tocó una anécdota, mi compadre. Que, bueno, que no es mi compadre. Mi mamá estaba en el camión y yo le decía a Alex, güey, me da miedo toparme a mi mamá, güey, en el camión. Y nos subimos. Llegaron, y tómala. ¿Tu mamá te da dinero? Sí. No, se creció bien machísimo. Sí. No, su mamá es mi hijo, dijo, es mi hijo, no le voy a dar porque es mi hijo el artista. El influenza. Bueno, güey, ¿y cuánto le debes a este güey en la tienda? 100 pesos. Te encargo, mijo. Sí. Y sí, porque. No, aprovechamos para las redes sociales. Ándale. Las redes sociales. Pinche terco. Síganos en el YouTube como Los Retarados. Tenemos más de 90 videos y dentro de esos 90 videos hay. Como 40, 45 de una hora. O sea, es un desmadre total. ¿En serio? Hay gente que nos dice. No, en buena onda, nos dice. Güey, qué pedo. Andaba bien agüitado, andaba bien triste y todo. Y vi sus videos y me alegraron. Gente que. Dile. Tú diles, güey. Que está en depresión y todo eso, güey. Trae pistola. Tranquilo, güey. ¿Quién te quiere? Así le hacía un compa. Saludos. Que en paz descanse. ¡No! Así se murió, güey. Lo mataron. David Miranda. Ah, ya. ¿Está muerto? En paz descanse. ¿Era de que sea Juanga? Lo mataron.
Sí. Lo mataron, Gabriel. Lo mataron. No, 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 si está muerto, está imitando a Juan Gabriel todavía. No, se metió de lleno el papel. Y lo mataron y quedó vivo. Verdad, sí, la verdad. Qué pinche chistes, Omar. Chiste negro, ¿qué? No, no, no. ¿Se puede no, chiste negro? No, 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 no van a correr. No, no, no. Sí, ¿qué, puto? Puta. Oye, ¿qué dijiste, compadre? ¿Un chiste negro? No, este no te entendió lo que le dijiste, este. Y voy a depender tampoco al rato, güey. No. Pero si te mando el ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el otro, güey? ¿Cuál? No, ¿qué tenía este? Ah, ¿qué tenía? Hígado. Patas de plomo. Grosso, patas de grosso. De grosso, patas de graso. Tenía no sé qué pedo en el pinche plomo del hígado, ¿no? No. Todo al revés, güey. Güey. No, me está con madre este pedo. No, hombre, cállate, güey. Nos la pasamos mejor cuando estamos en vivo. Cuando están cuando jalan las cámaras, güey. ¡Has grabado, güey! Hace dos semanas sí fue grabado, Amar. ¿Payasónicos? No, el cable. Ah, ¿Payasónicos? Sí. ¿Tienen algún problema? Por el cable. ¿Mande? No, bien. A nosotros sí nos dicen, payasónicos, pero esos vatos están. Bueno, mis respetos, va. No, también sí. Arriba a ellos. Ya, ¿tienen un problema ustedes con algunos payasos? No. Gracias a Dios, no. Tienen muchos años de trayectoria. Así al lioso tú. No. Más, si nos estás viendo, si nos ves, Pompo. Ay. No, pero ay, no, mi respeto para ellos, para los garrapatas sí. También que se separaron y ese rollo. Ya, ¡qué Dios! Ahí estuvimos con el programa de los garrapatas también. Compare. Te encargo, Mayel. No, me ando bien malo el dedo, güey. Que se lo soben. ¿Te la paso? No, yo quiero desde acá. ¿De cuál? Pásame una, güey. ¡Ay! También te cortaste. Sí, güey, te lo hice. Ay, güey. Nada, puñeta. Mira, ¿qué? Quiero demandar ahorita a la cervecería Cuauhtémoc Montezuma, güey. Mira cómo las venden, güey. ¿Cómo las abres, güey? Al revés, güey. ¡Ay, no, Tito! Ah, sí. Chévere, güey. ¡Ay, Tito! Mira. ¡Ay, no, señor Tito! Ábrela. Ojalá, güey. Está el otro al revés, pues. Así. No, hacia acá. Así. Está patiñando bien machita. Ábrela, ábrela. Ábrela, puñetas, ábrela. Por aquí no venden tacos de barbacoa, cerquitas. No, ay, no, güey. ¿Pero tenemos pizza? No. Sí, señor, tenemos pizza para darles a todos y cada uno de ustedes, porque aquí nos patrocina pura riata que nos van a dar. Dame dos, güey, para llevar. No, pare. Ya el chile hablando de cotorreo, andamos bien, bueno, no bien pedos, pero andamos ya entradotes, güey. ¿Por qué mamadas traes esos pinches gogles ahí, güey? ¿Qué significan o qué, güey? Es que dije yo, a ver voto, ¿cuál güey me pregunta primero? Es que... Ya fui yo. Ganaste. Es que dijo, va a venir esto con... Esto merece un cohete. Otro, güey, otro. No, no, ya, no, güey. No, no, tu fiesta, no surtí. ¿Estás bien, Omar? Yo sí estoy a toda madre, ¿por qué? Ah, no, te noto preocupado, güey. Sí me acuerdo. No, no, como que andas sí muy tenso. Está muy malito, como que anda dile bien amarillo. Algo, compadre, dile algo al pantalón. Pero bueno, está bien, los gogles y el paliacate, ¿qué? Si no se ve. Pues como que, ¿qué? Pues, es para que amarre. Pinche pelo así. Se va a ver como pelo de piocha. Está cabrón. Está cabrón, ¿sí o no? Como el tarugo. Mm. No, sí, es que... Muy buena, güey. ¿Por qué no pisteaste, Omar? Te ves bien mal, güey. No, güey. Al chile, güey. Ahí la gente está comentando, Omar. Ya, está tomando a decir, agua. ¿Por qué no pisteó mi compadre Omar? Aparte que anda malo, güey, pero siempre él trae un taxi, no sé si lo viste aquí afuera. 28-10. 18-10. Ah, 18-10. Yo haciéndote un palo, puñetas, para que no te lo busquen, pero. Bueno, 18-10. Ah, viene manejando, pues. Y él no puede manejar, güey, cuando anda pisteando porque. Es como este tampoco maneja. No es como un carro normal. Y la raza que siempre lo ha parado en Cadereyta y te lo ha parado en Juárez. Siempre se lo chingan, güey, le quitan más de 40 mil pesos. Cada programa que viene el señor gasta 40 mil pesos. Señor de transporte, si usted ve a Omar manejando, párelo y siempre trae dinero en su pinche carro ahí. Cara. El 28-10. No, entonces eres bien trabajador, güey. Porque, así, bueno, así aparte... Como sí, nah, como sí. Yo. Porque, o sea, aparte de los shows y eso, cuando sale chamba, estás en el taxi en chinga. Sí, y vendemos gorditas y tacos de... Y también le da un tig así, güey, cuando habla, ¿ok? De hecho, para que la raza sepa, se llama Las Peinadas. ¡Ah! ¡Peinadas! ¡Ey, ya está patrocinado!
patrocinando este güey. Vamos a hablar para las despeinadas que... No, güey, no. Dilo, culo. ¿Cómo se llama tu ya llevas dos... Ah, pues sí, ahorita las despeinadas en la Alianza Río del Carmen, boludo. Las más sabrosas. Ya mamaste. Ya van $2,000. Menos mil. Ya van 3,000 bolas, güey. Pues ahorita te conectas en InDrive, güey, para que salga, güey, de aquí para allá. Ay, ¿quién no, va a salir? Sí. Pero si tienes ahí en el Carmen, Nuevo León. Sí. Ya fuimos al Carmen, vea, a ranchando. ¿Dónde? Va a estar en el Lienzo Charro, vamos a ir al Lienzo Charro. No, hombre, tenemos evento, güey. ¿Van a ir allí? No, tenemos evento, no podemos ir. Pinche mamón. ¿Y cuándo van a estar ahí, güey? No, vamos a ir normal, güey, a ver un baile. Al de Leandro. Con ya el fuimos penco. Al Carmen ahí, güey. Ah, al de Leandro. Pero, no, espérame, ¿a dónde fueron al Carmen? ¿Un jaleo? ¿Una chamba? No, me fuimos a grabar a un rancho. Y... ¿Dónde está el Carmen, güey? En el centro. Está, o sea, el Carmen, Abasolo, Hidalgo, ¿verdad? Así juntito. Ah, todo. Pues donde está Mina. ¿Mina? Minalguita. Ah. Ah, pues ahí está. Sí, ahí está. Es Abasolo, Carmen, Mina, güey. Salinas. Carretera Monclova, güey. Walmart, bueno, Kmart. Nosotros vivimos el lado. Nosotros vivimos el lado Soriana, pobre. Nosotros vivimos el lado pobre, la Alianza Real. El Ricard, güey. No. La Trooper, güey, que está ahí del lado derecho, güey. La Trooper. Es una ferre, güey. No, la Trooper. ¿A dónde vas, culo? No, Colombia. Quédese. No has ni tomado, hijo de tu pinche madre. Pipí o popó. No, pero es que se hace sentado, güey. Dale al pal baño. Oye, güey, al chile. No, dale, compadre. No, dale. No te creo, no, dale. Dale, para que se den cuenta que no hace falta, güey. ¿Que no qué? Yo aquí voy a estar contigo. Al cabo ya tenemos DJ. ¿Qué? Ahí está. ¡DJ Caro! Con restaurados. Ahora sí, mi compadre. Vamos a darle, compadre. Tú sabes, güey. Habla como ranchero, tú también, güey. Ya se sabe, ya se supo. Ya se supo, compadre. Oye, güey, la neta, güey, ¿tú cuántos años tienes, viejo? Nunca te gusta que te pregunte, ya llegamos, pero... a eso. Ah, bueno, 27 no, años. Calcúlale, tú ponle, ¿cuántos? 27. Ándale, sí. Estás en lo correcto. Sí, más, güey, tienes 37, 37. 40 tienes, güey. 37. Casi, güey, le faltan 3. 37 años, ¿tú, compadre? No, está cabrón. No, 35. 35. También. 40. Nah, seas mamá. Pero tú sí eres blanco, ¿verdad, güey? Tú sí eres blanco. Sí, mira. No, es peluca, güey. ¿Y los chistes los avientan rojos o blancos? Este los avientan. Como quieras, ¿cómo te gustan? Blancos. ¿En dónde? En el pecho. Ay, no se siente bien raro sin tarugo aquí, ¿verdad? No, no, está bien, está con madre, güey. Para eso no me gustaba a mí faltar los trabajos porque se daban cuenta que no hacía falta, güey. Sí te viste, pendejo. Pues no andabas mal la pinche rodilla, hijo de tu pinche la cola, güey. Pinche pedorrón, güey. No, y no lo has visto empinado, güey. No, nada más que está peludo, güey. El señor del perro. ¿El perro? Del perrodón. Ya se puso celoso la gorda. Ya, ahí quédate, porque Tito le hace mucho así. No, güey, no, güey, no, no, no mames. Ahí está. ¡No, ¡Oh! Tito, chile, güey. Tito, aquí no se puede venir armado. Sácate esa pistola. Para mí que Tito es de... No. Para mí que Tito es de Culiacán. ¿Por qué? Por el fierrote. ¡Ah, no! ¡Y no era! Compadre, yo soy de Culiacán, güey, pero como las bandas de Culiacán. ¿Cómo? Puro para adelante, primo. ¡Ah, la madre! ¡Ah, pinche! Güey. ¡Siéntate la chica! Le dije, siéntate ya. No, chile. Es que me excita, güey. Bueno, no. Oye, espérame. ¿Qué, güey? Ni rodeando ríos tomamos tanto, güey. Neta. Está bueno, mames, güey. ¿Tienes otra botella? Sí, yo vi, se mama machín. Bueno, ¿y quién maneja de ustedes? No, men, no manejamos ni nuestra vida. Tenemos a la botarga y el, ¿cómo se llama? El que rica está la manzana. Erasmo Catalino. Erasmo Catalino. Erasmo Catalino. Se vino el hermano de Brincos. No, gracias a Dios, ellos nos ayudan un chorro. Y nos cuidan. Sí, porque imagínate, 5 o 6 eventos, gracias a Dios, en sábado y domingo, neta. Y luego en todos los eventos nos dan cheve. Y bueno, ya nos pasó, ¿verdad? Que ¿pero si son alcohólicos? Sí. No, sí. No, nos llegó a pasar este. Está al revés, menso. Nos llegó a pasar. Es que sabe como a, con tajín y ese pedo, güey. A mí me llegó una. ¿Este cuál es, güey? El Estaramindo. ¿Ah, ese que te gusta? Ah, ese que me gusta, güey. A él le gustó mucho de ese. Y... El Estaramindo, güey. No, pero siempre me gusta que lo prueben los demás gente. ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Oh!
Chavo, chavo. Sí, ese güey está loco. No el nuevo programa a pelear de contigo, Tito y ahora. Picazón los rancheros. Pisteando con Picazón y Tito. Le han echado de todo, güey. Y Omar se va en el taxi ya, gracias. Y seguimos intactos. Emma, güey, pásame un agua, güey. Pues aquí que estamos desde Zagat. Ah, ahí está. Estamos desde Zagat. Ah, no, ¿dónde estamos? No, pero. Ah, es tuya, güey. Yo tengo una duda. A ver. Tú vas a los Uniteds, va, a los eventos. Ajá. Pero nada más tú vas solo. O sea, tú vas solo. Ah. El pedo aquí es por qué no llevas a Omar, güey. Quiere Romy, quiere Romy. No quiero pedo, güey. ¿Quieres causar polémica? Sí, al chile sí. Lo vas a lograr. ¿Por qué? No, no. Lo vas a lograr. Oh, no, 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 no. ¿Quieres que te eche un palo? yo te voy a explicar, güey, por qué no voy. Omar. Yo quería saber eso nada más, güey. Bueno, cambiamos de tema, muchas gracias. No, no, no. No, ya la gente ya lo sabe, güey. Hijo de borrachito. Ya lo sabe, perdón, que no lo sabía. No, no. La gente ya sabe que no vale madre, por eso no va, güey. No seas mamón, güey. No, no, lo que pasa es que yo tuve un problema, güey, con la visa mía de turista. Ajá. Y entonces no se podían sacar las visas de trabajo juntas. Y llegaron, güey, eres de mamón, güey. Porque si no me la daban a mí, güey, haz de cuenta que ellos no podían ir. Entonces dijo el empresario, güey, primero te la saco a ti. ¡Ah! ¿Y la visa? También. Y ya que me sacó la visa a mí, dijo, ahora sí va el trámite para los muchachos. ¡Ah, qué ese chido! ¿A qué me refiero, muchachos? ¿Que van todos los payasos ustedes? ¡Ay, güey! Todo el staff de Woodwork. Garo iba a ir, pero se ha portado bien mal. Está poniendo música. Se quiere que quedara en su seguro ahí de gastos médicos ahí en el vamos municipio. A poner DJ a Tarugo para que el show, para que el show dure más, güey. En lo que busca la rola. Una música y pinches 15 segundos. En lo que busca la rola. Ay, eres bien mamón, güey. Bueno, próximamente se arregla, güey, y se van. Pinche vato, güey. Ah, bueno, no hablas qué, y qué me bueno, que Dios lo bendiga, güey. Y que sigan triunfando. Y es por eso, güey, que... No, discúlpame, yo soy un metiche como Don Tomás. No, está bien. De eso se trata, compadre, de porque saber porque yo también todo, quería güey. Saber. O sea, esto se amerita un shot, güey, chile. Mira, ay, todos, güey. Todos. No. Digo, Godwork. Bueno, ándale, terco. A mí me vale mal. No, Omar, no, porque échame, me va a manejar. Échame, güey. El whisky aquí, el agua mineral. No, no, no. Sí, no, como voy o como voy. No. Ese no tiene medidor, güey. Nada más porque ya no tengo, si no al chile sí lo hubiera hecho, güey. Va, güey, shot. ¿Qué? Me vale mal. Dale, 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 vamos a shot, ver. Shot. Mira, mira. Mira al otro. ¿Cómo? No, se la plana, amigo, se la plana, se la plana. Pero quítale para que agarre aire. Ahí está. Ay, mijo, está bien. Es como una teta, güey. No. Quita esa. Ahora sí, aplánale. Eso. Y ahí mero. Chol, no se había dado cuenta, güey. No, esa es la onza. Ahí está. No, Alex. Tómale así se directo. Fue más de una onza, güey. Ahí está. Ay, calma, es wey. Que ni se llena, güey. Porque si tú conviertes un bocho, güey, si le pones... Están dos cieguitos manejando. Güey, a Chile no, son miscos, güey. Con los que menos me esperaba tomar, güey, de veras, güey. Chinga madre, güey. No, pero tú tomas bueno, así. Digo, producción, todos, choto. Bueno, ¿de cuál quiere producción? No, menos tú. Bucanas, cabrito. Pero, échales combinado, güey, para que ¿cuál, pegue. ¿Cuál, cuál? No, no. Combinado. Las chivas, dice que las chivas. Sí, como no, chivas. No, no, no la abras ese, recupéramele, hijo de tu chingo. Se lo va a quedar, güey. De hecho, ciérrala y échala en el case. En el case. De Richie Case. Yo quiero una de estas madres, güey. Richie, este trae un desmadre con los cables y los micrófonos. Sí. Estas, no les pasa nada. Estoy... Mira, estos al chile, tú los puedes aventar en los zapatos de casquillo. No, no. En los de casquillo. Ah, no son de casquillo, güey. No traen casquillo, güey. No son de casquillo, güey. ¡No, güey! De hecho, estaban hasta acá, pero se le hinchó con el putazo. Pensé que eran de casquillo, güey. Le picaste el ojo, güey. Son del 9, como... Le pegaste en el ojo, güey. El ojo está arriba, güey. ¿Los tuyos son de casquillo o no? ¡No! ¡No mames! Sí, aguantan los case de Chuck. ¿Cómo se llama? ¿No usan de casquillo ustedes o qué? ¡Ay, aprende no, más atrás! ¡Yo soy culo! Bueno, no son de castillo, pero sí usas concha. ¡No! ¡No, güey! Es que tenemos shows y acabando nos vamos a repartir en la moto. Ah, porque Omar siempre está de casquillos, güey. No. ¡Eh! ¡Así son los tenis! Están diciendo en los comentarios que echó todos, güey. Ah,
No, pero Omar no, porque va a manejar. Mira, a Nan Méndez no le hagas caso, güey. Chinan Méndez, eres bien quién sabe cómo. Del mango. Del no sé. La del mango, no. La de... A la mira, güey, nada más estoy feliz, te voy a decir por qué, compadre. A ver, a ver. Porque soy feliz. Esa chinga, porque se le hinchan los huevos. Hoy no tenía que ponerme y ¿sabes qué me puse? ¿Qué? ¿Qué te pusiste? Me puse feliz. Ah. Tito, ¿por qué no vas a Phoenix? Porque me puse feliz. ¿Qué están diciendo ahí, güey? Ah, sí. ¿Vas a ir a Phoenix y todo no. eso? Armando de bartender, a toda madre, ¿en qué ciudad? De hecho, una vez... Armando de bartender, ¿se quita poco al rato, güey? ¿Eh? No, ya nos vamos, chócalo, mijo. No, no, mami. No, lo que pasa es que estamos calando, aunque no lo quiero, los invitamos porque queríamos calar al internet, que si se caía no había pedo, ¿verdad? Valía madre. Acá eran ustedes, güey. Como ya vimos que jaló, güey. Pues sí le dimos, está bien contento, güey. Está bien feliz. Yo infeliz, güey, pues dije, van a ir los trampados, se caen y te vale madre, güey. No cuenta, güey, no veo, nadie nos conoce. Porque están diciendo los guapayazos, güey. ¿Quién dijo? No sé, ¿quiénes son los guapayazos? ¡Oh, chinga! ¿Qué ¡es tu perra! Esos también buenotes. Esos sí hacen ejercicio, verga. ¿Qué, güey, también, güey? Chot. Dice Fernando. Y yo me vale madre abrir la boca esa madre. Dice Fernando Retarado, los esperamos en Houston. No, está. A Tito. Pues síganos esperando. En California, Tito, ¿cuándo en California? Este güey no tiene ni la credencial de lector, güey. Va a tener visa, güey. Tráeme la pinche maleta, güey. La verdad. Se la quitó su vieja la pinche credencial, güey. Como que ahora entramos a los tables, güey. Es que nosotros la pendejamos. Ya se enojó su ruca, perdón. Quieto, es un manager. Es un manager. Trae un encendedor. No, ese no es el foco. Ah, no, pendejo. Le vamos a dar todo, le vamos a dar todo. Ese lo voy a dejar para otra semana, güey. Tenemos una invitada. Pero ese no va a tomar como nosotros, güey. Vamos a ver. ¿Quién sabe, güey? Mira, güey. Sí, traes encendedor, güey. Para todo lo que me rima, abro la boca. No mames. ¡No! Dice, ¡no mames! ¿Qué, güey? ¡El bigote! Está chamuscado, güey. Olvió quemado, güey. Huele la huele, güey. ¡No! 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 ¡Ah! Traga fuego. No. Yo tengo un amigo que hace eso, pero con la riata. ¡No mames! Mira, ven, tarugo. Tarugo. El shot, güey. El shot. Producción dice el shot. ¿De cuál dijimos? ¿Cuál, compadre? Del que sea. Ir a Rancho. ¿La de Tres Marías? ¿Bucanas o Chivas? Rancho Escondido. No, Rancho Escondido. Sí, para pa aprovechar el patrocinio. Ahí va. Güey, me acaba de decir hoy el patrocinador, ¿cuándo vuelves a ocupar? Le dije, al chile unos 6 meses más. Pero ya mañana le hablas. Si me estás viendo, mi compadre, ahí de Rancho Escondido, mándalos al próximo lunes otra dotación. Pues porque la pasa, mijo, güey, mejor cómpralos, güey, pides bien poquito, güey. De nada me sirve, mijo. Ahí te iba a dar pedo, güey, no mames, güey. Dame, vamos a darle, bueno, ¿quién es? Omar, tus redes sociales, Omar. A ver, Omar. Omar Espinosa Oficial. Se le queda viendo con ganas de pistear, ya sí viste. Quieres, Omar, ¿quieres sí pistear? Quiero. No, sí quiero, pero no debo. Mira, vamos a hacer esto. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En mi casa. No, bien, pero se no, asoma, municipio. ¿Dónde vives? Juárez. En Juárez. Ahorita tenemos choferes y nos vamos hay juntos. Hay dos de sobra, güey. Todo, y yo lo pero que yo te quiero manejan subir estándar. Carro, no, espérate. No, al chofer nomás. Manejan estándar los dos, güey. Vamos y te dejamos, no hay pedo. Voy a aventar un show de lo que ustedes quieran. Siempre y cuando se alcancen los huevos como yo me los alcance. A ver. A ver. No me lo alcanzo. A ver. ¿Qué fue? Este güey no se limpia ni la cola, güey. ¿Tú crees que van a alcanzar? Güey, pate. No mames. Me dio un... No, pero los míos. Me dio un calambre, güey. Me dio un calambre. Perdón. Güey, me dio un calambre, güey. No vale más. No me dio un Espérate, a ver. ¿Cómo está ese pedo? No, pues nada más te mete la mano, mira. No mames. A ver, yo no. ¡No, picazón, sí pudo! A ver. ¡Ándale! Ahí está. No, que llegue hasta aquí. Pinche vato raro, güey. Que llegue, compadre. Échale, compadre. Nos quedamos que Omar iba a tomar shot. Sí. Espérate. Que se lo lleve, güey. Si quieres, ¿verdad? Si quieres. Sí, güey. Bueno. Hasta la mamá se te sale. Si te tocan los huevos, no tomas. Sobres. A ver, dale. Al revés. Mira. ¡No! ¡No mames! Ese
Ese está bien sabroso, güey, neta. Es que porque voy al gimnasio. ¿Qué? Entonces ya no me dicen esto de la mañana, güey. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Gimnasio, güey. Huele gimnasio. Nunca he jugado al teléfono descompuesto, güey. Vamos a jugar. ¡Ah, sobre! Nada más una pinche ronda. ¿Por qué nos paramos, güey? No sé, güey, nomás. Yo me paré porque ¿quién me quitó mi banco? ¡Oh, y otra alarma! La sirena. ¿Eso significa? ¿Cómo se juega esa madre, güey? La del teléfono descompuesto, o sea, a ver cómo llega ya. Ellos no tienen que decir una frase. Ah, pero tienes que estar tapado, ¿no? No, hombre, esas mamadas no, güey. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? güey, si no hay lumbre, ¿para qué la quieres apagar, mamá? güey, pero te vas cagando, güey. Okay. Pinche pata de plomo. ¿Sí esas sabes? Mamadas las jugaba en la escuela, güey. Mira. ¿Cómo es esa? Okay. A ver. No. Vamos a hacer una cosa. Okay, Google. ¿Teléfono? Teléfono es compuesto. Ok, Google. ¿Cómo se juega el ¿cómo se llama? Pinche, me se puso. El charicachupas. ¿Cómo se juega el teléfono? El what was el club. Teléfono descompuesto, teléfono roto o teléfono escaneado. ¿Qué, güey? Es un juego sencillo y no competitivo que por lo general se engloba dentro de los juegos infantiles, aunque no es raro que se juegue también por adultos. No te copié. Sí, pendeja, pero ¿cómo se juega? No le entendí ni ver. Uno de ellos viene y le dice la historia a él. ¿Cómo y luego va, pinche Beto? Ah, sí. Pero es, por ejemplo, uno de ustedes que no somos nosotros. Pero como tal bien, borracho yo no empiezo. Que empiece mejor con Omar. Sí, pero alguien de ustedes tiene que saber, ¿no? No, espérame. Es por ejemplo. No, espérame, no. A Omar ya le cayó una carrera, güey. Es que el público tiene que saber qué se dice. Yo estoy tapado, ¿no? Algo así, güey. No, mira. Yo voy con alguien de allá, de producción, y me dice una frase completa y luego yo... Cuando tengas tu programa, haces lo que te dé tu chingada gana. Llamero. Cuando tengas tu programa con él, güey, haces lo que quieras. Ahí va yo. No, bueno, es así, por ejemplo, tú vienes y le dices a él, dice fulanito de tal que no vayas a la fiesta porque te pones mala copa. Y a él... Pero, y así se va. No, pero si lo escucha perfectamente, se lo vas a decir perfectamente. Es que es al oído. Es al revés, pues, porque los que andan borrachos. Y como ya andamos pedos. Es al oído. Él lo va a decir mal porque le andamos cagando. Bueno, aquí hay mano negra, a mí no me engañes. No seas mamón, güey. Si yo te digo lo que quieras, Omar. Si yo te digo. Pues que la gente no va a saber qué chingado dijo. Pues por eso se llama el teléfono descompuesto y al último va a decir él. Y él va a decir si dije eso o se pasaron. No, pero la gente tiene que saber, güey. Vamos a cambiar de juego. Ah, pues que lo pongan ahí. Saque la baraja. Saca el dominio. Tráete los toques. Sí, no hay toques, sí hay toques. Ahí tenemos toques. Lo de nosotros es la tomada, güey. Vamos a pistear mejor. ¿Los toques o qué? No. ¿El show de todos? O ya lo tomamos. No hemos tomado shot. O soñé. Oye, no. Yo, la neta, güey, les quiero decir que ando bien mamado, güey. No se crean. No creo. ¿Cómo crees, vamos a darle un shot? No, le echamos. Dijo mi papá, pilo chistes, güey. Vamos a darle. Mucha gente piensa que es mi papá. ¿Ontar pilo chistes? ¿Qué puto? ¿Y tuviste en su güey. No, güey. Tú nomás quieres pelear, güey. No es Leandro, güey. No es Leandro, güey. Este pega como Kiko, güey. Canta la de cóctel de olvido, güey. Para que. Oye, compadre, a la verga, antes. ¡Alexi! Ya se fue a miar, güey. Al chile, güey. ¿Qué? Se fue a la tienda. Hay que algo a este vato, que cuando se fue, que se acabó el programa. Hay que desafiar. Es el bueno él. Pero mejor hacemos nuestro show todos nosotros, güey. Sí. Va. Ahorita no, pero entonces, ¿cómo se juega el de caricachupas? No, ver, pues es que yo nunca supe esa mamada. Ah, wey. Sí, caricachupas. Sí, presenta y la chica. Aquí no se juega esas mamadas, ya dijimos. Chile, mijo. Y eso que no ando a pedo, güey. Ya me hubiera partido la madre. Ya me hubiera partido la madre, güey. ¡Y nos vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a todos ustedes por haber venido, güey. No. Es un honor. Casi un orgasmo. Carnalito. Gracias, Cooper. Gracias. Y si cuenta con la foto también así como... sí. Vámonos. Ya te la pegaste, güey. Es que ya lo... ¿Para qué cagabas? No, güey, pero que no me. Yo voy a llevar esta pinche botella. Te tenías que quedar aquí y te fuiste, güey. La foto para salirnos, güey. Nunca me dijeron que yo pudiera ir al puesto.
No, pues te paraste el chile, güey. No tienes los pinches riñones con madre. No, no, este es el que no los tiene. Ah, ah, este sí. Ah, el hígado, güey, sí, cierto. No, pero sí. No, no, no. Pero ahí hay pizza, compadre, para echar una. Va a hacer malabares, mi compadre, siempre sí. No, no, vamos a llevar naranjas. Son en Madagascar. Compadre, la foto, don Ferno, si lo quieres tomar. La foto, güey. Pero si la van a poner como. Pero no, ya, no escuchaste que dijo Pierre. Pero quedamos que tú no ibas a ir al baño, que tienes que aguantar, güey. Se crea, compadre. Estamos en el aire todavía. Pinche vato mío, se le bajó la presión, güey. Se le baja la presión a ese güey. Sube, pendejo. Ya ni tu micro traes, güey, tu pinche madre. Tómale un shot, güey, para que se te quite. Esto se merece un shot. ¡Tómale, Joto! ¿Sabía mango? Sabes con madre. Sí, sabe bien rico. No, todo, todo lo planeó Mar, güey. Sí. Digo Mar al chile. Y yo que te dije, tengo choferes para llevarte para tu casa. Ahora vete en taxi. Ah, él lo maneja. Él lo maneja. Solo se va a poner la tarifa. No lo tienes alterado ni nada, güey. El taxímetro del 50. Pero Mar, si te has cobrado el taxímetro, güey. ¿Cómo? Alterado, pues. Que si te caí tampoco el retraso. ¿Qué? ¿Que si te has cobrado el taxímetro? No, jamás. Entonces, ¿tú solo? ¿Cómo? ¿No te dices? ¿Qué dices? Voy pa cadereita y le pones. No, no, no. A ver en cuánto me sale. No, yo les pongo el taxímetro a todos. Pero si lo pones. Pero que si tú te lo has puesto. Si tú te lo has puesto. Para nada, nunca sí, lo he hecho. Sí, se puede. Sí lo haces. O sea, que tú mismo lo pongas ahí. Para ver cuánto hago de aquí a mi casa. Sí, no, sí, sí lo has hecho, güey. Para que te pagues. La renta, güey. Y solo se paga. Y solo dice, chinga, nomás traigo 30. ¿Cómo era? No, pues te hubieras bajado antes. Ay, ya te. Mira, güey. Me hubieras bajado una cuadra. Nomás traigo 30. No, ni pedo, güey. Dale para atrás. Falta de shot. Sí, el shot, sí, cierto, todos. Sírvelos en los vasitos. Nunca he tomado la nariz. ¡Vamos a darle! Que la ganó como shot, la nariz. En la nariz, no por la nariz. No. Échale, échale, o sea, aquí, la échale nariz. Aquí, échale aquí. Mira, mira. No. Se la iba a echar en la nariz del pendejo. No por la nariz. Con la nariz. En la nariz. Échale, de échale. Primera vez, güey, que lo hace. Pero a esa le cabe más, ¿dónde sácala? Sácala, no, la verdad. Pero se va a salir. Salchicha ponderosa. No, ¿sí? Oh, menos mil, güey. Mira, este está comido porque este nunca acaba, güey. Porque... Omar, te hubieras venido en Didi, güey. Sí, güey. Si no, aquí deja el taxi, mañana vienes por él, hombre. Sí, güey, ¿qué tiene? ¿Por qué no venden shots de estos, güey? ¿Ustedes? ¡Rancho viejo! No, escondido, pendejo. ¡Rancho escondido, güey! ¡Rancho viejo! ¡Rancho escondido! ¡Tu mejor opción! ¡Narices de payaso en shot! ¡Gracias! No, ya confundiste, güey. ¿No? Vamos a repetir otra vez. Okay. Vámonos a corte, ahorita regresamos. No, ya no me hagan eso. No, que vendan estos vasos en forma de nariz como si fuera un shot, güey. Ah, huevo, sí. Rancho. No le digas porque sí lo va no a hacer. No tiene wey. Nada que ver, rancho escondido. Tú vas a vender un shot, o sea, vasito. Con nariz. Así, en forma, como un vaso de estos, pero en vasitos, güey. Como ustedes lo reconocen como que son pedotes. Borrachos, sí. Hagan vasitos así sí, chiquitos. Pero... En forma de nariz y le van a tomar, güey. No, estaría con y los madre. Venden a, no sé, ¿qué te gusta? ¿1,500 pesos? Sí, 2,000. Dejamos la tienda, dejamos todo, compadre. ¿A huevo? Nos hacemos millonarios con estas mamadas, güey. No, chile, sí. Digan que se lo dijo un pendejo. Oye, compadre, ahora sí ya estamos por despedirnos, compadre, porque la mera verdad, güey, tú le diste poco rato, güey. ¿Qué dijo? Te habla, ¿qué? Sí. No te entendió. Está un rato. No. Que ya nos vamos, güey, para que ibas al baño. ¿Algún chiste que...? Sí, me dijeron que tú te... El bueno de los chistes. Ahí tienes tu micrófono, pilla.
¿Y el pinche Choda qué horas? Un chiste, ahora. Chiste. Oh, ya. Ey, tienes el hígado graso, güey. Yo quiero bucanita, güey. Ahí va. ¿Chiste? Sí. ¿Usted cree en nada? Chiste. 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 Ya, güey, ya. Ni le salió. Ya, güey. Pinche perro, es de la alianza, güey. Saliste toman, fino ahora. No entiendo por qué se la toman así, güey, de veras, güey. Ay, porque ya no quiere surtir más, güey. Dijiste que en 6 meses. Oye. Ahí va. Chiste. Ah, se fue el internet, güey. ¡Ah! Ahí va, chiste, de volada, no, para irnos. Mero, ya, ya. Así mero, mamada, ya. ¿Chiste o no? También. Ahí va. ¿En qué se parece? ¿El chiste o adivinanza? No, ahí va. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Adivinanza, dijimos chiste. ¿En qué se parece un científico a una prostituta? ¿En qué? En que el científico tiene 1,000 cosas en su cabeza. ¿Y la científica? La prostituta. Ah, prostituta. Vámonos para el desestrés, perros, ahorita. ¿Y la prostituta? ¿Qué comió tamales de guayaba? Ay, güey, se te está bañando. Tamales de guayaba. No, no es cierto. No, hay, no es cierto, güey. Es que te equivocaste tú también, yo, güey. Otra vez. Pero tamales de guayaba no hay. Ahí va. Tamales de guayaba no hay. Es que así se llamaba la marrana que matamos. Así se llamaba la prostituta que matamos. Ahí va. Ya, bien. ¿En qué se parece el científico a la prostituta? ¿En qué? El que el científico tiene 1,000 cosas en su cabeza. ¿Y la prostituta? En que tiene 1,000 cosas en mil su... cabeza en la cosa, güey. ¡Duelo! ¡Duelo, güey! ¡Duelo! Pero se concentró un chingo en no equivocarse, güey. Chiste, compadre. Un chiste. Ay. Este era una vez una señora, pero bien peluda. Pero bien. Bueno, con permiso. ¡Ahora! Pinche morro. Esta era una señora, pero bien peluda. Llegó con el doctor y le dice: doctor, ¿qué padezco? Y el doctor le dice: una osita. El aplauso fuerte, padre. Pásame una ultra. Lo tuyo es la tomada, güey. ¿Cómo no? Ahí hay ultras, a mero abajo. Y ahí te cates, y hay de todo. Ya, güey. Pásame una, compadre. ¿Por dónde? Por aquí. ¡Oh, ya chingué! Gracias, güey. Sácatela, Omar, Ahí va. Ahí está. ¡Chiste! ¡Sí, Alexis! Ya. Chiste. Ya. Dale. Mucha raza no cree, güey, que Omar, güey, es el escritor, güey, de todo este programa. No, cabrón. Sí, güey. Y en los programas que estamos en Queremos Más, bueno, que estábamos en Queremos Más, estabas. Pues nomás porque murió Oscar, si no. ¡No mames! ¡Güey, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero están preguntando que por qué ya no sales en Zagar también, ahorita están preguntando. ¿A quién preguntó? Sí, no, preguntaron. ¿Qué dice Monstruos 210? ¿Qué? Puñetas. Ahí dice. Dice, si me puedes pasar tu WhatsApp, poder platicar contigo, Salvador. ¡Ah! No, pues ya están completos en la... Alguien que quiera guardar. Que quiera dar su WhatsApp. Que quiera guardar, guaro. Ya están completos en la verija, ¿sí o no? Sí, no, ya. Ya están completos. La verija norteña. Se lo había dado el chiste. Échale, compadre. Ahí va. Échale. ¡El chiste! Échale. ¡De la semana! Hice así. Menos. Menos fingido. ¿Qué tiene Woody en su celular? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz. ¡Me lo dijo este vato! ¡Adiós! ¡Con permiso! ¿No? ¡Ya, mamá! La cámara está acá, güey. No hay nada. Ese es el monitor para que tú te veas, pero la cámara está aquí, güey. Todo el pinche programa volteamos hacia... Se cansaron de decir aquí, pendejos, aquí. Sigues tú, güey. Sí.
Llega una señora ahí al Mercado Juárez, ya ves que venden de todo. Ajá. Qué cucharas, qué platos, qué todo, ¿eh? Llega y le dice, oiga. Ándale, esos son chistes bonitos, güey. Tiene. Mamadas, güey. Vende ollas, cualquier tipo de ollas. Ajá. Dijo, sí, pues, tengo depresión. Dijo, me vale madre su problema, yo quiero una pinche olla. Dale, me excito. Gracias, güey. Le metí más crema yo, güey. No puede ser escritor de los retratos. Sí, güey, sacó su celular en sí, güey, es escritor. Ahí tiene el escritor. Wey. Oye, ¿ustedes saben cómo se llama el papá del pato Donald? ¿Cómo? Don Alberto. ¿Cómo se llama el tío del pato Donald? ¿Cómo? Donald Trump. Y ahorita bombardeados, puños, como no, allá. No. Ah, okay. Es de Rusia. ¿Cuánto duramos? Estaba un papá con su hija. Ya nos fui, ya acabamos. Ya apagaron las luces, güey. Ya. 3 horas. No, échale, güey, no te creas. Estaba un papá con su hija. No, es que chiste. ¿Cuál sí? Dale. No, güey. ¿No? No, entonces no. No llenas con tu patrón. Como quiera, güey, estoy viendo la neta que están bien controlados todos. Sí. O sea, cuando alguien la está cagando, uno le dice, güey, la estás cagando, y pero agarran la pinche onda todos. Y si no, pero están, cagas, güey. Y si no, pero está Nori, para que se lo chingue todo. Pinche Nori. ¿Mande? Te iba a decir algo este vato. ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, lo que le estabas diciendo hace rato. Te voy a hacer una del... Te habla. Voy a hacer una del club. ¿Tú vas a ir al club? ¿Qué? Ya se acabó ese programa, fue hace 10 años, güey. Ay, vente, mamá. Oye, iba caminando un vato, güey, por la de esta, güey. Sí, por la calle, pues. No, era un parque. Por la plaza, pendejo. Parque. Ah, sí. El Aztlán, ¿o cuál? Pero era gallego. Ah, ajá. Tío. Pero iba con su amigo ¿cómo se llama su amigo? Venancio. Manolo. Te estoy ayudando, güey. Y él se llamaba... Venancio. Godínez. Iban caminando así por el parque. La calle. Por el césped. Y se iban caminando. Iba entonces este güey de... Venancio. Godínez. Godínez, güey. Iba Godínez caminando, güey. Y le dice a... Venancio. A Venancio. Así la tiene. Ya, pero tiene. ¡Mira un reloj! ¡Mira un reloj, Venancio! Y le dice este... Venancio. Le dice a... ¿cómo se llama? A Godínez. Le dice a Godínez, ¡ese reloj es mío! Y le dice Venancio le dice... Galindo. No, ese reloj es mío. Y le dice a Godínez, ¿cómo sabes que es tuyo? Dijo, yo y no sé, no estoy aquí. No, es que a veces se me adelanta. Necesito una cele. Señores, vamos a pararnos. Y luego a sentarnos para hacer ejercicio. Porque si parando, no, si nos hace falta. Este no se para porque le da calambre. ¡Un, dos, tres! No sonó la alarma. Compadre, nos quedaste debiendo... El chiste de tarugo. El baile. Y dinero, sí, Alexis. ¿Tienes cumbia villera, Garo? Garo, cumbia villera, Garo. A ver si tenemos, porque tenemos nada más en los casos. Ya se va a acabar el programa. Tenemos 3 minutos, güey, para que se... No te creas. Ay, güey, llevas 3 horas. Llevas 3 horas y quiero acabar el programa. Tenemos 1 minuto y medio nomás para que bailes esta canción. Y como mira, ahí dice, puñetas, el comercial dura 1 minuto y medio. Así nos vamos. Gracias, señoras. ¡Baila, puñetas! No, mientras tú bailas el del comercial. Claro, tendrás una cancioncita nada más así leve. Si tienes, si no, si nos perjudica. Ah, que tienes 5 canciones, güey. Te dijo, conmigo, 5 canciones. ¿Y por qué no he puesto ni una si tienes 5? Tiene que escoger una, no he dicho cuál. ¡Cumbia! La gorda. A ver, Omar, hazle hasta abajo así. ¿Quién dijo eso, güey? Güey. Alexis. Así es que estoy visco. Pónmela, compadre. ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas, güey? Hasta abajo. Mira. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¿De a poco nada más tú, güey? Pues...
Porque si quieren ir, vamos a seguir pisteando. ¿Qué? No, ya se va a acabar el programa. Dile no, lo que no, le habías dicho. Nunca dile te ha dicho que te parece a Cantinflas. ¿Qué, ¿qué pasó, chato? ¿Por qué? Porque nada más te matan bigotitos aquí, te hay todo como Cantinflas. Si tú ¿no? ¿Qué digo? Nos vamos a despedir, estamos aquí en el programa. Ah, el programa, bueno, Alexis. ¿Vas a cantar así o por qué, güey? ¿Cuál? ¿Vas a cantar así o qué? ¿Cuál canto? ¿Por qué agarras el micrófono así? Porque él improvisa. Y se la damos. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Cómo se llama? Mi abuela. Mi abuelita. Mi abuelita. La mi mamá abuelita de mi mamita. Yo. Dice. Dale, dale. Ayer pasé por tu casa. Y vi una palma mocha. Me asomé a la ventana. Y estaba tu hermana rascándosela. No, 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 güey. Bueno, ya no puedes decir, güey. No. La panza. Dale, yo, dale. Yo, no, yo, Omar. Yo, yo. Omar. Dale, dale, dale. Y la soltamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! J Balvin. La muchacha de mi barrio. Por andar en bicicleta. Se cayó mi abuela y se manchó de... ¿De qué? Mierda. Las muchachas de mi barrio ya no juegan basquetbol porque saben que en el aire hay un huevo volador. No, las muchachas de mi barrio son todas muchachas. No, ya ando bien pedo yo. Hasta el ya ando bien pedo yo. Cuando yo estaba chiquito me limpiaban el fundillo, pero ahora que estoy grandote me lo limpio yo solillo. Las muchachas de mi barrio antes tomaban leche de biberón, pero ahora se la sacan de mi todo mi vergón. No mames, le vale madre. Eso no, pues no es su programa, güey. ¿Se edita? No, güey, está en vivo, güey. ¿Cómo se va a editar? No se culé, échale una y ya nos vamos. Dale, nos dice vamos, así. Y se la damos cuando en estaba tres, chiquitito. No, en 3, 2, espérate, güey. En 3, 2, 1, tiempo. Cuando estaba chiquitito tenía un pajarito, ahora que estoy grandote. Tengo un pinche guajolote. Al chile, güey, está como el de la pinche guayaba. Güey, cuéntame otro chiste, güey, el de vos de ayer, ya ese no. Otro, otro. Ver, dímelo yo. A ver, espérame. Ya. Vamos a despedirnos, señoras. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué ahí va, güey? Puro reciclado, puro reciclado. Dicen dos. Se las damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Dice así. Ayer pasé por tu casa. Y estaba tu abuelita. Y dijo, hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasaste por mi casa? Ayer pasé por... La ahorita irá. Ahí va. Ayer pasé por tu casa. Y tu abuelita ahí estaba. Me dio unos tamales de guayaba. Me enfermé porque eran de una marrana. Ahí va uno. Vámonos. Muchas gracias por las luces ya, muchachos. ¿Qué es? ¿Qué es un circuito? ¿Qué? No te rías, güey, dila. ¿Tú no sabes qué es un circuito? ¿Qué es un circuito? Te lo explico en este momentito. ¿Dónde hay payasitos y qué? El elefantuito. Y aún así las has cagado porque no son elefantitos, son elefantuitos. Por eso son también con el circuito. Ay, no, güey, no mames. Y ahora, ¿te la comes toda? ¡Sí! Pues ahí te va la despedida, porque con esta nos despedimos mientras se ponen aquí, ¿de acuerdo? Yo no sé muy de este pedo, pero sí te gancho el cuerno. Ayer pasé por tu casa y me ladró un perro. Le quise aventar una piedra. Y era popó de perro. Y que me embarren los dedos, güey. Pendejo.
No me güey, gracias. Ay, neta. Así nos despedimos, compadre. No, güey, ya, ya te puedes alaciar el pelo, compadre. No, güey. Lo veo y se me antojan unos palomitos, güey. No mames. Es falso, güey. Está quemado, güey. Oye, buenas. Se cree Kalimba, güey. No, pero a ver, estás aquí, güey. Compadre, ¿quién es el encargado de las redes sociales, compadre? Digo, este cabrón. Digo, mi patrón. Redes sociales. Redes sociales. Ah, no, redes sociales. En YouTube nos encuentran como Los Retarados. Acá está. Pero así. No, es que estoy visco, güey. Allá, olvídate, allá. En YouTube nos encuentran como Los Retarados. En Facebook, Retará y el número 2. En Instagram, Retarados Oficial. En YouTube, otra vez Los Retarados. Ah, bueno, en TikTok. TikTok, Retará y el número 2. En X videos. Los más ponchados. Los más cachondos. No, estamos Retará y el número 2 en todas las redes sociales. Ángel Neutrón, Alexis de Retarados, Tarugo, Careculo y Picazón. Y Picazón, somos Retarados, los más prendidos de Monterrey. Güey, gracias, güey. Yo sé que no nos vas a volver a invitar otra vez. ya sabemos es que... Es la verdad, güey. Sé sincero. Pero, no, pero... Mira, a este vato no lo quiere llevar a Estados Unidos. A nosotros nos va a traer otra vez. Yo me voy a llevar esta, güey. Ya se nos invita. Cuando cancele a otro comediante, los voy a volver a traer. Sí, wey, nosotros gracias. Venimos, güey. Haces mamontito, güey. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No el día que traigas un comediante bien chingón, nosotros venimos a limpiar, a acomodar. No, es cierto. No, de verdad, muchas gracias. Mira, porque... te voy a decir una cosa. Muy sinceramente, aquí te lo voy a decir en vivo. Aquí hay una Garo que usted... ¿Alguien de ustedes lo conoce? No sé quién sea que ustedes lo conocen. ¿A Garo, el DJ? Bueno, yo conocí a Garo una vez, salía con Puca. De Alejandra, ¿sí? Digo, de... No, acá, de Paola. Ricky, primo de Martínez. Y me regañó Ricky, güey. Sí, me acuerdo, dice. Dijo Ricky. Richie Case. Ricky. No, ese no es. Dijo Ricky, yo quiero ir. Y quiero tamales de guayaba. Fue el desmadre también. Bueno, Ricky, mira. El de mi prima Marcela, ¿verdad? Sí, gracias, güey, sí, gracias. Sí. Gracias. Okay. Al chile, pinche escalón. El día de mañana vamos a andar topándonos allá en Houston, en Dallas y todo el pedo, güey. Por parte de él, una que están aquí ya se lo habían también presentado. Ah, también, sí. Nori. Nori ya le había dicho a nuestro productor, que es el que también maneja a Adrián Marcelo, y se los he ofrecido. Pero créeme que siempre había estado ocupado, güey, así las fechas. Gracias y a Dios. Cuando me dijo Garo, nos acordamos de ustedes automáticamente e hicimos la llamada para conectarlos. Y la neta, muy agradecido con ustedes, nosotros con ustedes, por haber aceptado la invitación. Qué chingón, sé que andan muy ocupados, compadre, así que tienen mucho trabajo y han andado. Si no están trabajando o están haciendo cosas productivas de ustedes, de sus mismos trabajos aparte. O pedas. Y aún así también. Yo sé que andan escribiendo, que dices tú, no escribo, pero siempre tienen algo que demostrar a la gente, al público, en donde ustedes se presentan, tanto en privados como en los eventos masivos. Así que bueno, si los quieren seguir contactando y si quieren seguirlos viendo, síganos en sus redes sociales, créanme que no se va a arrepentir, porque por eso se llaman Los Retarados, compadre. ¿Por qué? ¡Sácate el chile, Tito! Un beso, güey. Gracias. Gracias, güey, gracias. Es un honor para nosotros. No es más que la verdad, compadre, no es más la verdad. Gracias. Síganos en sus redes sociales para que usted sepa dónde se presentan y dónde van a estar. No le gustan los bares al señor, pero lo tiene que hacer. No lo voy a hacer. Ya le gusta. Acuérdense que los bares. Gracias, Nori. Los bares es un aparador para que la gente los vea y los contrate para un privado. Eso sí. Gracias. Entonces, no, qué chingón, gracias a toda raza que estuvo conectada aquí. Gracias a Woodward, gracias a Rancho Escondido, gracias a El Primo. Gracias también a, compadre, a las gorras Gorin Brooks, compadre, que viene así como Ride Caps MX. Así viene en Instagram. También lo pueden ahí ustedes encontrar. Gracias también a mi esposa, para toda la gente que... ¿Cómo se llama tu estado? Un besote de parte de Tarugo. Para cogerte. No, no. Y saludo para Don Américo, que nos regaló unas, ¿cómo se llaman? Ay, mojarritas. Nos lo chingamos. Don Gonzalo. Don Gonzalo, quiero un saludo. Don Gonzalo. Para Tito. Reinita para Don Gonzalo. ¿Don Gonzalo? Sí. ¿Don Gonzalo qué? Don Gonzalo Zavala. Don Gonzalo Zavala. Que estuvo manteniendo a Tarugo 5 años. Para Norma Reina también. Arrimado. Mamón. Le mando un saludo muy especial a Don Gonzalo Zavala, que es del dueño de Grúa Zavala. Sí, abuelo de la Grúa. Tito, neta ya, güey, dejándonos de cosa. Qué chido, güey, que nos trataste con ganas, va. Sí, la que verdad. Que nos dice Cheve que tenías desde 6 meses antes. Es de Halloween. Mi respeto, sí, gracias. Yo neta, yo estaba nervioso antes de entrar. Porque me iban a decir que contara chistes, pero gracias a mi productor. Ya dije 3 chistes.
Pero cuéntalo otra vez, compadre. Le la guayaba. No, lo que sea de cada quien, Dios los bendiga a ustedes también. Que sigan triunfando porque van con madre también. Bueno, nomás tú solo vas con ganas para. No, mi compadre también, güey. O sea, ya no le digas chistes, güey. Ah, no te creas, güey. No, que no, Dios los bendiga. No, que le echen un chingo de ganas. Porque, bueno, a lo que yo sé de su trayectoria también de ustedes. Vámonos, compadre. Si no, nunca nos vamos a ir, güey. Córtalo, chingar a su madre, güey. Así le agradecemos a todos. Ya saben, sus redes sociales, síganlo. Y gracias por haber estado aquí. ¡Retados! No están echándole. ¡Tito y el ranchero! ¡Que sale! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Nos vamos! Duramos más que los payasónicos. ¡Cállate, la chica!